Hola, buenos días a todos. Comenzamos la jornada de fundraising cultural. Gracias a todos por asistir. Y comienza la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso del Prado. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este taller, a estas jornadas sobre fundraising cultural que organiza la Oficina de Europa Creativa en España, que, como sabéis, está integrada en este ministerio y en concreto en esta Dirección General de Industrias Culturales, de Propiedad Intelectual y Cooperación. A través de esta Oficina de Europa Creativa lo que hacemos es acercar la información y las posibilidades de financiación para las industrias culturales y creativas de nuestro país a través de la organización de talleres, de jornadas como esta y también de esta manera fomentar la capacitación de nuestras industrias culturales y creativas. Estamos llegando al final de este programa 2014-2020 de Europa Creativa, un programa que ha contado con un presupuesto global de 1.460 millones de euros y que ha tenido como principales objetivos en esta etapa salvaguardar la diversidad cultural europea y mejorar la competitividad del sector en este mercado global que es el de las industrias culturales y creativas. Tenemos algunas cifras de los resultados en España, de las convocatorias de ayudas que nos gustaría compartir con vosotros en los dos subprogramas, tanto media como cultura. Así, por ejemplo, en el subprograma media, las ayudas a proyectos españoles en este primer periodo de años 2014-2019 han sido de más de 31 millones de euros que han beneficiado a 371 proyectos españoles. En el subprograma de cultura, la cifra alcanza casi los 19 millones y 78 proyectos españoles. Por lo tanto, tenemos un total de un poco más de 50 millones y de 449 proyectos. Por lo tanto, ¿por qué organizamos estas jornadas hoy? Bueno, pues queríamos dotar de mayores opciones de financiación a las industrias culturales y creativas de nuestro país, precisamente en este momento, ¿no?, que es tan necesario. Además, nos encontramos en este periodo final del programa y está habiendo un retraso en la negociación del marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que va también a demorar el arranque del próximo programa en los primeros meses de 2021, ¿no? Así que nos parecía que era un momento especialmente delicado, ¿no?, en el que nos encontramos y en el que el sector nuestro está sufriendo especialmente, y en este ínterin también hasta que se aprueba el nuevo programa, pues nos parecía que era muy importante poner el foco hoy más que nunca en nuevas herramientas o en herramientas que están ahí pero que quizás pues no son tan utilizadas por nuestro sector como el fundraising para acercarlas, ¿no? Así que, bueno, hemos recurrido a expertos en esta materia para poder ofreceros un programa lo más completo y lo más eficaz posible. Y así que, por un lado, nos hemos puesto en contacto con nuestra propia unidad de cultura y mecenazgo de este ministerio, que también está incardinada en esta dirección general y que tiene como objetivo difundir el marco legal sobre el mecenazgo para mejorar la financiación de la cultura, y con ellos hemos, como digo, diseñado este programa, no solamente nosotros, sino también hemos buscado un socio estratégico que nos ha ayudado a la elaboración del contenido y a la elección de los ponentes. Me estoy refiriendo a la Asociación Española de Fundraising, cuyo director, Fernando Morón, está aquí con nosotros, nos acompaña en esta inauguración. Muchísimas gracias, Fernando, por tu apoyo. Así que, bueno, este programa, que comprende además de la información sobre la normativa aplicable al mecenazgo, el testimonio de entidades que llevan años trabajando en este sector, financiando, acompañando proyectos culturales, en concreto la Fundación Carasso, la Fundación Catalunya Cultura, a quienes también aprovecho para agradecer
su participación y cuyos representantes van a estar aquí explicando esos casos de éxito como el de la compañía de teatro La Joven. El programa lo vamos a completar también con la ponencia de Mauricio O'Brien, que es el delegado en España de la European Crowdfunding Network y responsable del Grupo Estratégico Español. Y gracias a Mauricio tendremos esa perspectiva europea sobre el anuncio, sobre este tema. Así que también, Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mañana, porque esta jornada tiene 2 días, mañana podremos conocer herramientas y experiencias concretas que nos ayuden a las organizaciones en este impulso de fundraising. Para eso vamos a contar con intervenciones como la de Juan Antonio Almendros y Eva Álvarez, que ofrecerán herramientas de reflexión a los participantes a la hora de afrontar un plan de fundraising. También vamos a conocer otros proyectos concretos, experiencias de fundraising de la mano de responsables, como en el caso de Pepa Octavio de Toledo del Museo Thyssen, o Ximena Villagrán de Maldita.es y Aitor Tejada del Teatro Pavón Kamikaze. Así que nada más que daros la bienvenida de nuevo a todas y a todos. Esperar que esta sea una muy provechosa jornada para todos. Como os decía al principio, nuestro objetivo es poder multiplicar las vías de financiación de los proyectos culturales, que sea más fácil conocer cuáles son esas vías para todos y que el fundraising pues pueda también en el sector de la cultura ser una vía para alcanzar los objetivos y el éxito de este sector que tiene tanto por dar y tanto futuro en nuestro país. Así que, pues nada, adelante con las jornadas y mucha suerte a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Gracias a todos y todas porque estáis conectándoos en estas jornadas de fundraising cultural. Mi nombre es Fernando Morón, soy el director de la Asociación Española de Fundraising. Y bueno, pues con Europa Creativa hemos participado en la coorganización de estas jornadas. Quiero ser muy rápido porque hay mucha materia que tratar y que ver y los importantes, como decía Adriana, pues son las personas y los profesionales que nos van a hablar de sus experiencias y de sus acciones de comunicación y fundraising, pero no quería pasar el momento sin explicar un poco qué es, bueno, pues qué es la Asociación Española de Fundraising y en qué momento nos encontramos, todo lo que tiene que ver con el mundo del fundraising, no solamente cultural, sino fundraising en general. Bueno, pues muy rápidamente, nosotros en la asociación, pues solamente decir que trabajamos con una visión muy clara, pues queremos crear una sociedad española más filantrópica, gracias a un fundraising ético y profesional basado totalmente en buenas prácticas. Y esto es algo que lo ponemos encima de la mesa y lo afianzamos constantemente porque creemos que es muy importante. Y queremos, nuestra misión es contribuir a este éxito de la captación de fondos mediante su profesionalización. No hay éxito en la captación de fondos si no se trabaja profesionalmente en estos aspectos de incluir, de interiorizar la captación de fondos privados en las organizaciones. Nosotros representamos los intereses de todo tipo de causas. Muchas veces, cuando se habla de Asociación Española de Fundraising, lo tenemos muy asociado a una serie de causas. Bueno, sin embargo, desde hace mucho tiempo, con el Ministerio de Cultura, participamos en diferentes foros, en diferentes jornadas donde nos invitan precisamente para impulsar la captación de fondos privados en fundraising en el mundo cultural. Y es muy importante tener en cuenta que fundraising tiene que ver con todas aquellas causas que son de interés público. Y estamos hablando de cooperación, de infancia, de medio ambiente, derechos humanos, educación y, por supuesto, también cultura, la educación y la investigación y la salud. En este ámbito, nosotros, las actividades que habitualmente realizamos, bueno, pues como servicio estrella o como acción estrella, es el Congreso Anual de Fundraising, que, bueno, que desgraciadamente este año, como podéis imaginar, no hemos podido realizar,
lo hacemos habitualmente en junio en Madrid y bueno, pues esperamos que el año que viene de alguna forma lo podamos desarrollar porque es un foco, es un momento en el que no solamente de España, sino fuera de España, bueno, pues contamos con la presencia de profesionales, de personas de todos los ámbitos y que dan una visión muy importante de la situación de la captación de fondos privados de fundraising en todo el mundo. Luego también tenemos temas de estudios e investigación, que ahora hablaremos un poco, networking, información y promoción del sector, SM solidario, bueno, dosieres, bolsa de trabajo, etcétera. No quiero extenderme mucho porque tenemos, como decía, muchos temas que tratar. Cuando hablamos de fundraising, ¿de qué hablamos? Pues no hablamos exclusivamente de dinero, y eso es algo que siempre ponemos encima de la mesa porque creemos que es muy importante. Cuando hablamos de fundraising, hablamos de la construcción de relaciones con personas físicas o con personas jurídicas. Aquí hablamos de ciudadanos y hablamos de empresas, fundaciones empresariales, fundaciones patrimoniales, todo tipo de instituciones, básicamente privadas, porque lo público está en otro ámbito, pero también estamos hablando en algunas cuestiones de lo público. Fundraising también es un proyecto que es a medio y largo plazo. En muchas ocasiones, como en esta y como en la anterior crisis de 2008, muchas entidades acudieron a fundraising porque necesitaban inmediatamente una diversificación de fuentes de financiación, una solución para algún problema de sostenibilidad económica. Y el fundraising tiene que ser algo que establezca la organización de una forma estratégica dentro de un proyecto de medio y largo plazo. Y, por supuesto, aunque busca la sostenibilidad económica, no podemos olvidar que el fundraising trae consigo otro tipo de colaboraciones, no solamente económicas. Por eso, cuando hablamos de fundraising, hablamos algo más allá que solamente la obtención de fondos económicos. Hablamos de temas que tienen que ver con una metodología para conseguir adhesiones a nuestra causa, a nuestro proyecto, y lograr una base social que legitime, que nos aporte legitimidad. Es muy importante cuando hablamos de cualquier proyecto tener una base social detrás, ya sean donantes, ya sean voluntarios, interesados. Mañana veremos el caso, por ejemplo, del Teatro Pablo Kamikaze, donde crea una comunidad y siempre es importante tener una comunidad detrás que haga de prescriptores de la propia organización, de la propia causa, del propio proyecto. Y también creemos que es una oportunidad perfecta para abrir y para invertir en comunicación para nuestra organización. Cuando tú buscas fondos privados, cuando tú buscas la sostenibilidad económica, es necesario comunicar mucho tu proyecto, tu organización, comunicar mucho, bien y constantemente, y de una forma muy clara. ¿Por qué necesitamos una estrategia de fundraising? Pues la necesitamos porque diversificamos el riesgo. Cuando tú diversificas tu fuente de financiación, también lo que consigues es que la combinación de muchas fuentes de financiación, pues diversificas el riesgo cuando hay un momento de crisis como ahora, porque logras sostenibilidad a medio plazo, porque son ingresos predecibles y sostenibles en el tiempo. Cuando tú tienes una financiación o una cofinanciación privada, puedes hacer una planificación también más a medio y largo plazo, porque tienes una independencia. Está muy bien todas las aportaciones de cualquier administración pública, pero es muy importante también la independencia que te da la diversificación de fuentes de financiación al propio proyecto. Como decía antes, es muy importante por el apoyo social y la legitimación que da al proyecto que llevas a cabo. Y porque tenemos una mayor flexibilidad a la hora de aplicar los fondos. Los fondos privados te permiten también poder destinar en un momento determinado fondos algo no previsto. Como estamos ahora mismo viviendo una situación en la que estamos, en la que necesitamos una transformación digital muy clara, pues estos fondos de libre disposición te permiten tener pulmón o tener posibilidad de aplicarlo de una forma más flexible. Bueno. Cuando hablamos de fundraising, ¿qué opciones tiene fundraising para mi organización, para mi proyecto?
Pues, por supuesto, tenemos la posibilidad de financiar los fondos generales para soportar la estructura, el patrocinio, por supuesto, de eventos y de actividades, la financiación de proyectos específicos, la participación en campañas y en actividades que nosotros mismos hagamos, el voluntariado, que cuando hablamos de financiación o de colaboración privada a través de empresas o financiaciones empresariales es muy importante. La cesión de conocimiento que nos pueden hacer estos partners o estos colaboradores con nuestra organización. Y, por supuesto, también la posibilidad de utilizar canales de comunicación que nuestros partners privados tienen también habitualmente. Como les decía, nosotros realizamos normalmente estudios sobre la situación del fundraising en España. Y ahora mismo estamos terminando lo que llamamos el estudio del perfil del donante en España, que lo hacemos cada 2 años, 2 años pares. Bueno, pues los datos últimos que tenemos es que en España, en los últimos 12 meses, el 37% de la población ha colaborado con alguna entidad no educativa en algún momento. Y el 24% de la población lo ha hecho de una forma periódica, es decir, lo que habitualmente llamamos como socios comprometidos o colaboradores comprometidos, es decir, hacen una aportación continuada durante todo el año, ya puede ser mensualmente, semestralmente, trimestralmente, etc. Y un 13% hace esa colaboración puntualmente o esporádicamente, lo que llamamos donantes puntuales. También es importante decir que como a principio de año pasó o arrancó todo el problema de la pandemia, pues es decir que el 13% de la población, como es natural, ha apoyado temas que tienen que ver con el COVID-19. Temas de salud, temas de apoyo a familias en riesgo de exclusión social, etc. Esta tendencia, si vemos la tendencia de esta aportación, esta colaboración privada con las entidades no educativas, lo que sí vemos es que una tendencia constantemente alcista. Esos son datos del IRPF, datos de degradación fiscal de las aportaciones de ciudadanos que se degradan fiscalmente, que primero que hacen una declaración de Hacienda y luego que se degradan. Y como ven ustedes, lo primero que tenemos es que la tendencia ha sido siempre alcista. Esta es la cantidad de dinero degradada cada año hasta 2018, que son los últimos datos públicos que tenemos de Hacienda, de cantidad degradada a través de las aportaciones de personas físicas. Aquí estamos hablando que la cantidad degradada supera los 530 millones de euros. Pero una parte importante no solamente es la cantidad degradada, sino el número de personas que han hecho esta degradación. Y como ven, quitando el 2013, que fue un año complicado y bajó el número de personas que se degradaron, siempre ha sido una tendencia alcista. Ahora mismo estamos en más de 3.600.000 personas, casi 3.700.000 personas que se degradan por donaciones a entidades lucrativas en 2018. Si esto lo pasamos al impuesto de sociedades, es decir, la degradación fiscal de las empresas, pues vemos que también esa tendencia es igual, es alcista. Es un poco más irregular, porque sabemos que en las donaciones de empresas, una donación que ellos hacen, que una empresa hace en un año, se puede degradar fiscalmente en años posteriores, pero sí vemos también que la tendencia es alcista y también, no solamente por la cantidad degradada, que estamos hablando de casi 190 millones de euros, sino también por el número de empresas que se han degradado. Estamos ahora mismo, en 2018, en 14.700 empresas, mientras que en 2012 fueron algo más de 9.000, 9.100.000. Estamos hablando de una situación que, como vemos, también es bastante alcista. ¿Qué ocurre con la colaboración de las empresas? Que si bien cada vez está siendo mayor, sí es cierto que está muy focalizada en las grandes empresas. El 59% de las donaciones suponen solo, no llega al 1% de las empresas declarantes. Es decir, que se centra mucho en las grandes empresas. Y el 98% de las empresas
que tiene una facturación por debajo de 1.200.000 euros, apenas aportó un 11% de las donaciones a entidades lucrativas. Es decir, esto lo veremos, es un ámbito de ampliar, es un reto de futuro. Conseguir que las pymes pues sean unos colaboradores habituales a todos los proyectos que tienen que ver con entidades lucrativas de todos los ámbitos. Si lo comparamos con Europa, son datos de la Asociación Europea Fundraising de 2017, pues son cantidades absolutas de dinero aportado por el mundo privado, ya sean personas físicas o personas jurídicas, pues vemos que hay todavía un espacio por recorrer. Aquí vemos a España con 3.700 millones de euros que aportaron tanto empresas como personas físicas, muy por debajo de países como Reino Unido, como Alemania, como Italia, como Francia, incluso como Suiza, como Holanda, con una población mucho más pequeña que España. ¿Retos para el futuro? Pues también durante este año, con la colaboración de la Fundación de la OIT y la Fundación del Altar, hicimos una encuesta y un análisis, un observatorio sobre el impacto del COVID en las entidades no lucrativas. Y también con la empresa Ideas Infinitas hicimos una serie de mapas sistémicos para ver un poco qué tendencia de futuro se preveía. Por un lado, los datos no eran halagüeños, estamos en una situación que realmente, estamos un poco en una situación de impasse, de bloqueo, por la situación, viendo cuál es la situación en la que nos encontramos dentro de meses, pero sí vemos también muy claramente dónde teníamos que hacer la incidencia. Por un lado, las entidades lucrativas veían que iban a reducir los ingresos durante este año de 2020, pero también ellas eran conscientes que precisamente por eso necesitaban invertir más y ser más activas en todo lo que tenía que ver con marketing y fundraising. Como veis en esta diapositiva, todo lo que tenía que ver con marketing y fundraising es la segunda prioridad por detrás, como es lógico, de aquello que tiene que ver con la seguridad de los empleados y los beneficiarios con respecto al COVID-19. En lo que tiene que ver con mapas sistémicos, ¿el reto cuál era? Pues realmente, para ser más sostenible y para tener más eficacia en la captación de fondos privados, el reto es el incremento de fundraising digital. Las entidades educativas de todos los ámbitos, de todos los sectores, se enfrentan con un reto que es atraer a un público, a un segmento más joven. Y para ello es necesario adaptar no solamente el ámbito del digital como un concepto muy claro, sino que es necesario adaptar canales, adaptar códigos, mensajes, contenidos, para saber conectar precisamente con este perfil, que es un nativo digital totalmente, pero no solamente es un nativo digital, sino que tiene otras preferencias, tiene otras formas de relacionarse con las entidades educativas y quiere tener una participación más activa en aquello con lo que colabora. Otros retos para el impulso del fundraising claramente es una mayor conexión con las preocupaciones sociales y ciudadanas. Como decíamos antes, tenemos que conocer mejor qué es lo que piensa el ciudadano y cómo podemos conectar con ellos, medir el impacto de nuestros propios proyectos en todos los ámbitos, a nivel cultural, a nivel social, trabajar con una visión muy estratégica de medio y largo plazo y con un concepto de diversificación de fuentes de financiación clara, innovar para adecuarse a los cambios económicos y sociales cíclicos que cada vez vemos que pueden ser más desconocidos, desde diferentes perspectivas. Por un lado, la selección de nuevos públicos, claramente, en el fundraising digital y en marketing digital llamamos buyer personas, y nuevas formas de colaboración para atraer a estos nuevos públicos. El poder de la fidelización. Hay que trabajar mucho la fidelización. Tan importante es captar a una nueva empresa, a un nuevo donante, a un nuevo colaborador, a una nueva fundación que nos apoya, como mantenerla. Y en eso tenemos que hacer la misma gestión, el mismo trabajo que en captar y obtener nuevos financiadores.
campañas de captación y de marketing con valor añadido. Es decir, necesitamos ser cada vez más creativos. Todo aquello que ya hablamos de marketing experiencial, marketing de contenidos, es algo que día a día tenemos que avanzar. Apostar por las pymes. Claramente ese es un, como veíamos, es un punto en el que todo lo que tiene que ver con colaboración empresarial, pues es un reto que lo tenemos que abordar. Y crear espacios más sinceros y de conversación entre entidad no lucrativa, entre proyecto cultural y empresa. Esto es uno de los ámbitos también por los que estamos trabajando y por eso están la Fundación Carazo, la Fundación Cultura Cataluña, incluso las experiencias de Thyssen para hablarnos de estos procesos. Y ya, no mucho más, los contenidos de las jornadas ya lo ha adelantado Adriana. Hoy lo primero que vamos a dar paso es a Eugenia Merino Gallego, que va a hablar sobre el régimen jurídico del mecenazgo. Seguirá Mauricio O'Brien hablando de crowdfunding, de herramientas de financiación y alternativas y sus combinatorias. Continuará Cristina Sáenz y Pedro Sánchez. Cristina Sáenz Estela, de la Fundación Daniel y Nina Carazo y Pedro Sánchez la Joven, que hablarán de más allá del dinero, por las colaboraciones estratégicas entre fundaciones y proyectos culturales. Y terminarán esta primera jornada María Esteve, directora de la Fundación Cultura, Cataluña Cultura, Eva Caratayud, de Art Singular, y Xavier Servat, de gente de la Fundación Fluidra. Y mañana seguiremos con Juan Antonio Almendros sobre identidad verbal, Pepa Octavio, que hablará sobre patrocinio cultural y, bueno, pues, y el ejemplo del Thyssen. Eva Álvarez, que nos hablará de la creatividad para vender nuestros proyectos culturales. Ximena Villagrán, coordinadora de proyectos e impacto de Magida.es, nos hablará precisamente de su modelo de financiación diversificada. Y Aitor Tejada, socio fundador de Teatro Pavón Kamikaze, que nos hablará de su comunidad teatral, de cómo es el concepto de ser Kamikaze. Yo hasta aquí voy a dar paso, voy a dejar de compartir y voy a dar paso a Eugenia Merino, jefa de la Unidad de Cultura y Mecenazgo de la Subdirección General de Promociones de Industrias Culturales, que nos hablará, como decíamos, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el modelo de financiación y administraciones públicas. Eugenia, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Pues efectivamente, aunque el título de mi presentación lleva por nombre Régimen Jurídico del Mecenazgo, casi que lo podría haber llamado incentivos fiscales, régimen de los incentivos fiscales, porque en esta breve presentación con la que cuento 15 minutos, pues es la parte en la que me voy a enfocar. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para mostrar la presentación. Por cierto, ya he visto preguntas en el chat que van dirigidas precisamente a esto mismo, a las grabaciones fiscales, con lo cual espero que puedan ser respondidas y si no, pues en el turno final intentaré responder a estas. Bien, pues como digo, voy a hacer mención de las notas esenciales de este régimen jurídico. Siempre me gusta empezar haciendo una distinción conceptual, porque en ocasiones o muchas veces no se distingue entre mecenazgo y patrocinio. Cuando hablamos de mecenazgo nos estamos refiriendo a una protección o ayuda dispensadas a una actividad del tipo que sea y en el mecenazgo no hay una contraprestación porque tiene un carácter totalmente filantrópico y no, lo que no se persigue es una contraprestación, recibir algo a cambio, aunque en la práctica, que ya lo veremos, pues pueda suceder, pero no es la finalidad. Sin embargo, en el patrocinio sí que hay un apoyo a una actividad, pero con la finalidad de obtener algo a cambio. Por lo tanto, el concepto de contraprestación sería la clave para distinguir ambos conceptos. Cuando hablamos de mecenazgo y de los incentivos fiscales, por lo tanto, el régimen jurídico va a ser distinto, se regulará por la Ley 49/2002, como a continuación voy a exponer. Y el patrocinio pues tiene un régimen jurídico distinto, normalmente pues si atiende a fines publicitarios se va a regular por la Ley General de Publicidad. Entonces, esta regulación en primer lugar viene referida por una ley estatal, que es la Ley 49/2002,
Fijaos el título de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Es un título un poco largo, la palabra mecenazgo aparece al final y yo creo que esto ha sido un poco el motivo de que muchas ocasiones se haya hablado erróneamente de que en España no existe una ley de mecenazgo. Sí existe, lo que pasa es que desgraciadamente se conoce poco. Esta ley a su vez pues, es desarrollada por un real decreto del año 2003 que lo que trata es de regular los aspectos aplicativos de funcionamiento de este régimen fiscal para dichas entidades. Y como estamos en un estado de las autonomías, pues tenemos que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas ya han legislado en la materia y nos encontramos, por un lado, con las comunidades autónomas de régimen foral, País Vasco y Navarra, que han establecido una normativa singular debido a sus propios regímenes tributarios singulares y, por lo tanto, con una mayor autonomía. Y tenemos las comunidades autónomas de régimen común, como por ejemplo Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que cuentan con sus propias leyes de mecenazgo. Y por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, además, una ley de mecenazgo específica para el ámbito cultural, cosa que no sucede en la parte estatal, que se regula el mecenazgo con carácter general. Bien, pues entonces entro a explicar más propiamente dicho este régimen de incentivos fiscales y para ello habría que atender primero a la parte de entidades beneficiarias del mecenazgo, que aquí yo creo que se van a despejar ya algunas dudas que han planteado en el chat. Estas entidades señalan los artículos 2 y 16 de la ley, que son las fundaciones, que pueden ser también delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el registro de fundaciones, las asociaciones, pero ojo, solamente pueden serlo las declaradas de utilidad pública. Y aquí ya estamos excluyendo una buena parte de asociaciones porque la mayoría no tienen esta consideración. Para tener la declaración de utilidad pública es necesario instrumentar un procedimiento ante el Ministerio del Interior y en general lo que se requiere es que se trate de entidades consolidadas que tengan cierta trayectoria. Igualmente las ONGs de desarrollo previstas en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, federaciones deportivas, ya sean de ámbito autonómico o estatal, y las federaciones y asociaciones de todas estas entidades. Bien, sigo porque no termina en esto. También comprende la ley, contempla el Estado, comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos dependientes de unos y otros, el Instituto Cervantes, el Ramón Llull y otras instituciones análogas en las comunidades autónomas con lengua cooficial, universidades públicas y colegios adscritos a las mismas y organismos públicos de investigación dependientes de la AGE. Y además de ello, simplemente quiero señalar que la ley también en sus disposiciones adicionales fija una serie de entidades particulares como son el Prado, el Reina Sofía, los consorcios Casa de América, etcétera, que también tienen esta consideración. Entonces, de lo dicho hasta aquí, sé que puede ser un poco lioso al principio, pero sí quería dejar clara una idea que es, hemos visto las entidades que son beneficiarias de mecenazgo, pues resaltar de todo lo dicho que es lo que la ley no contempla. Y no lo digo por tirarme piedras contra mi propio tejado, pero sí es cierto que la ley no contempla como beneficiarios de mecenazgo pues los artistas, personas físicas y las empresas, ¿vale? No es que no puedan recibir donaciones, pero si las reciben, el donante no se va a poder acoger a este régimen de incentivos fiscales previstos en la ley. Por otra parte, el elemento objetivo, es decir, ¿qué tipo de donaciones dan derecho a deducción? Pues me gustaría destacar que las donaciones, o sea, quiero que en esta presentación haya ideas que queden claras, aunque sean pocas, pues una de ellas es que las donaciones han de ser puras y simples. ¿Y esto qué significa? Pues como decía al principio, que no pueden estar sujetas a contraprestación alguna. Cuando un donante dona, lo hace por un ánimo de liberalidad y sin esperar recibir nada a cambio. Cierto es que en la práctica de muchas instituciones culturales sí que existe algún tipo de reconocimiento al donante, pero si nos acogemos a la literalidad de la ley, este tipo de prácticas no deberían ser, no serían posibles. Entonces, lo que la ley exige es, por lo tanto, que dichas donaciones sean puras y simples, que no haya contraprestación. Y pueden ser
Pues pueden ser donativos y donaciones, ya sean dinerarios, de bienes, derechos, el derecho real de usufructo sin contraprestación, los donativos o donaciones de bienes de calidad, de bienes culturales de calidad garantizada, ¿vale? En favor de entidades que persigan, esto es lo que dice la ley y es lo que es, que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico-artístico, las cuotas de afiliación a asociaciones que no se pueden corresponder, como decíamos, con el derecho a percibir una prestación presente y futuro, porque no hay contraprestación, y los donativos o donaciones de bienes del patrimonio histórico español que estén inscritas en el registro de bienes de interés cultural o en el inventario general de bienes y derechos de la Administración del Estado. Vale. Bien, pues a continuación sí que me voy a detener más en los tipos porcentuales, que yo creo que es de bastante interés, porque teniendo claro quiénes pueden donar y qué tipo de donaciones se pueden hacer, pues lo siguiente a tratar sería, vale, y una vez esto, ¿qué beneficios fiscales me van a aplicar? Si yo donante puedo donar a una entidad de las incluidas en la ley, ¿qué tipo de beneficios fiscales voy a recibir? Vale, pues en este cuadro hay una comparativa, bueno, estos son los tipos porcentuales actuales. Me gustaría destacar que esta ley 49/2002 ha sido reformada en dos ocasiones. Una fue en el año 2014, entrando los tipos impositivos definitivos en el año 2016, y la última ha sido en este mes de mayo, por el Real Decreto Ley 17/2020, que lo que ha incrementado son los tipos porcentuales de deducción para las donaciones efectuadas por personas físicas y que son las que aparecen aquí señaladas en azul, ¿vale? Para marcar la diferencia. Entonces, por un lado, habría que distinguir, en el caso de los donantes personas físicas, que tenemos una deducción general del 80% para los primeros 150 euros donados. De forma que si un donante dona 150 euros, la deducción asciende a 120 euros, que es lo que le devuelve Hacienda. Y para todas las cantidades superiores a 150 euros, pues el tipo impositivo de deducción es el 35%. Cuando hablamos de una deducción fidelizada, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando un donante dona a una entidad por importe igual o superior durante 3 años consecutivos a una misma entidad, ¿vale? Entonces, recibe una bonificación del 5% en el segundo tramo, como vemos. O sea, los 150 primeros euros mantienen la deducción del 80%, pero a partir de esos 150 euros hay una bonificación del 5%. Y en el caso de las personas jurídicas, bueno, pues estos tipos no han cambiado. Tenemos un tipo general del 35% y el fidelizado, que sigue la misma regla que acabo de exponer, pues sería del 40%. Porque, bueno, la ley se ha centrado en fomentar las microdonaciones hechas por personas físicas, porque lo que tradicionalmente en España, quienes han donado han sido las personas jurídicas. Entonces, lo que se ha tratado es de estimular esta colaboración privada de parte de las personas físicas. Sí que me gustaría destacar que, bueno, dos cosas. Por un lado, que en cualquier caso estos tipos porcentuales experimentan una bonificación del 5% para aquellas actividades y bienes prioritarios. ¿Cuáles son? Pues los que establezca la Ley de Presupuestos Generales de cada año. Ahí aparecen recogidos. Y por otra parte, sí que me gustaría resaltar que este régimen de deducciones pues está sujeto a ciertos límites, tanto en el caso de las personas físicas, en donde el límite a la deducción sería del 10% de la base liquidable del IRPF, y para las personas jurídicas el 10% de la base imponible. Pero en este caso se puede diferir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se puede diferir durante los 10 años siguientes. Que si pongamos, por ejemplo, que una persona jurídica, el 10% de la base imponible resulta que son 2.000, a lo mejor solo se puede, ya ha hecho una donación de 10.000, pues en el primer año solo se puede deducir 2.000, pero al año siguiente se podrá deducir otros 2.000 y al siguiente otros 2.000 y así durante los 10 ejercicios siguientes hasta que se haya deducido todo, si es que cabe, en este caso sí. Esta posibilidad de diferimiento no existe para las donaciones efectuadas por las personas físicas. Y con esto voy anticipando algunas características fundamentales de la ley
que podría, bueno, que convendría quizás reflexionar un poco en ellas. También me gustaría dejar claro que, aunque estoy tratando sobre todo el régimen de los incentivos fiscales, es una de las partes fundamentales de nuestra Ley 49/2002, pero también esta recoge otras formas de mecenazgo, como son los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general y los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. No los puedo pasar a comentar aquí, pero bueno, que sepan que existe y que están recogidos en esta ley. Bien, la comparativa de los datos fiscales, bueno, creo que no me va a dar tiempo a explicarla. Aquí hay un cuadro en donde se recoge la evolución de las donaciones referidas a personas físicas, tanto por lo que respecta a los declarantes, es decir, las personas, las entidades beneficiarias que han recibido dichas donaciones, que como vemos muestran una evolución positiva, también los donantes y el importe de las deducciones. Estos datos, en cualquier caso, sí que les anticipo que se pueden extraer de la página web de estadísticas de la Agencia Tributaria, así que, aunque no me dé tiempo a explicarla, pero ahí pueden obtener toda la información y los últimos años disponibles, el último año es el año, es el 2018, por eso no aparecen recogidos ni el 19 ni el 20. Y algo similar sucede para el caso de las personas jurídicas. Bien, pues bueno, se me agota el tiempo de la intervención, pero sí quería hacer una minimísima referencia a qué aspectos pueden ser mejorados por las críticas, que no es que, ya digo, no es que quiera tirar piedras contra mi propio tejado, pero sí que hacemos un ejercicio de autorreflexión y crítica. Entonces, somos conscientes de que, por un lado, pues la ley podría ser mejorada, empezando por su denominación, incluyendo otras medidas además de las fiscales, ampliando la lista de entidades receptoras de mecenazgo, como he dicho antes, incluyendo a artistas, personas físicas, flexibilizando en general todo este régimen, o sea, ampliándolo y flexibilizándolo, porque también reconocemos que no es contrario al espíritu del mecenazgo el hecho de que se puedan reconocer, se pueda llevar algún tipo de reconocimiento de carácter simbólico. Siempre sujeto a una serie de reglas, pero podría ser. Y bueno, pues se podrían incluir otro tipo de medidas, como el mecenazgo de servicios, etcétera, etcétera. No tengo más tiempo para ahondar en estos aspectos, pero con carácter general, pues esta ley podría ser ampliada y flexibilizada para ser mejorada. En cualquier caso, pues como jefa de la Unidad de Cultura y Mecenazgo les dejo mis datos por si nos quieren escribir, cualquier duda, sugerencia, aparte de las que pueda responder aquí, nos pueden escribir a este buzón de correo culturaymecenazgo@cultura.gob.es. Estamos también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y tenemos además un micrositio en la página web en donde también tenemos un blog de relativa reciente creación que trata sobre todas estas cuestiones y mucho más. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya sido de interés, que hayan recogido las principales ideas, que eran las que yo quería transmitir. Y nada más. No sé, Fernando, si hay alguna pregunta. Pues tenemos tiempo para poco, pero bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer los asistentes, si no, damos paso a Mauricio Brian. Bueno, Eugenia, pues... Pues muchas gracias. Como ya digo, si quieren hacer alguna pregunta, también tenemos el buzón de correo. Bueno, dice Ana, ¿qué aporta eso al sector cultural? ¿Qué aporta el régimen de los incentivos fiscales? Sí. Es esencial, es decir, que es verdad que la razón principal por la que las personas donan o las empresas jurídicas no es porque se puedan deducir, pero en un contexto en donde estamos con una cada vez menores recursos públicos, es necesario apelar a modelos de colaboración mixta. Entonces, en la medida en que podamos incentivar la participación privada en la financiación de la cultura, pues esto nos beneficia a todos. Muy bien, Eugenia. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, pues ya sin más, vamos a ya hablar, pero no hay, ahora mismo no tenemos tiempo. Damos paso a Mauricio O'Brien.
Mauricio, muy buenos días y buenos días. Vamos con, como siempre, con tiempo justo, todo tuyo. Uy, esto siempre es ir preparando ahí las exclusos para ir avanzando en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presentación e invitación. Voy a arrancar la presentación. Bueno, se ve correctamente, espero. Si no me avisáis ahí desde el equipo técnico. Vamos. Nada, muy buenos días a todas y las personas que nos estáis viendo, aquellos que esperemos que nos veamos en diferido, que mejor, ¿no?, que poder saludar a todos los que vais a ver este vídeo. Agradecer una vez más tanto la invitación del Ministerio, a la Oficina de Europa Creativa, a la Asociación de Fundraising Española y especialmente al Departamento de Cultura y Mecenazgo, porque ahí una de las últimas, esa pregunta que han dicho, ¿qué tiene que ver el mecenazgo con la parte cultural y cómo de relevante es? Está muy conectado con todo este tema del crowdfunding y las herramientas de financiación alternativas. He procurado organizar una pequeña presentación un poquito en esas combinatorias, ¿no? Justamente qué mejor en un escenario donde tengo estamos alineados, diferentes presentadores, diferentes entidades, y es un gran placer poder estar entre colegas y entidades destacadas. Más que nada presentarme, soy Mauricio Bryan, soy el delegado en España de la Red Europea de Crowdfunding, ¿vale?, la European Crowdfunding Network, que tiene sede en Bruselas y que representa, es una organización, una red profesional que representa a diferentes organizaciones, ¿vale?, tanto plataformas europeas como entidades interesadas en el mundo del crowdfunding. Se gestó allá en 2013 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende realmente poder apoyar y incentivar este ecosistema, ¿no?, que en cierta manera es un mecanismo de financiación relativamente nuevo, ¿no?, ya lleva más de 10 años en alto funcionamiento y especialmente yo creo que será muy divertido ver un poco la evolución en estos tiempos venideros. Para aquellos que no estáis familiarizados con el tema del crowdfunding, ¿vale?, en toda Europa hay más de 600 plataformas, ¿vale? En España hay justamente más de 50, ¿vale?, establecidas. En números, y no por aburrir a nivel de datos, a nivel europeo hay más de 2.000 millones de euros que se han recaudado de esta manera en sus diferentes tipologías, y luego os haré un pequeño apunte a qué son eso de las tipologías. Y en España, en los datos del año pasado, justamente son más de 200 millones de euros, ¿vale? O sea, que estamos hablando que es un sistema de financiación maduro, establecido a todos los niveles. Cuando hablo de las tipologías, yo he mencionado esa pincelada, por aquellos que no lo conozcáis, este gran palabrejo en inglés de la financiación colectiva, lo que nos indica son cuatro modelos a priori, que ya están más que reconocidos incluso en informes de la Comisión Europea, donde hablamos de donación, modelos de plataforma basados en la donación, donar y no esperar nada a cambio, recompensa, sí que haces una pequeña aportación y recibes algo, ¿vale?, en percepción de valor. Ya los más, servicios más parafinancieros, ¿no?, podrían ser los vinculados a los préstamos, ¿no? Un grupo de personas pone a disposición a través de una página web dinero para acceder a préstamos a base de con un interés, ¿no? Y por último, la parte de equity, que es justamente la compra de capital, ¿no?, esas participaciones en una empresa y en sus beneficios. Eso es un poquito esas cuatro tipologías, y sumo una, porque especialmente en la sesión de hoy creo que es muy relevante poder hablar de los modelos híbridos de financiación, y de ahí otro palabrejo en inglés, es el match funding, donde hay un poco esa correlación y corresponsabilidad entre los diferentes actores, ¿no? Cuando hablamos de crowdfunding, hablamos primero de todo de las personas que son mecenas, aquellos que hacen una pequeña aportación, que justamente donan o, digamos, hacen esa aportación a un proyecto en base a los diferentes beneficios que va a recibir, y obviamente a las personas impulsoras, que muchas de ellas seréis a los que estáis al otro lado, ¿no?, en el ciberespacio, ya escuchando esta presentación, como personas impulsoras que tenéis un proyecto, que tenéis una iniciativa. Cuando os hablo de las combinatorias, me he permitido tomar un poco la libertad de poder hacer un barrido, espero no ser demasiado extenso y no comerme el tiempo,
y abrir, qué mejor, el huevo, ¿no? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene antes? ¿La creación cultural o lo que sería la financiación? Cuando hablamos de crowdfunding, nos imaginamos, y ya todos estamos familiarizados con el tema de, es un ejercicio individual. Cualquiera de nosotros podríamos solicitar financiación a través de las diferentes plataformas. Tenemos un impulso, ¿no? Queremos financiar un proyecto, tenemos en este caso, en el contexto de lo cultural, tenemos un foco en la creación cultural, como un ejercicio individual, ¿no? Y qué mejor que utilizar una herramienta que nos permita la autoproducción de esos bienes culturales, ¿no? Y esto, yo creo que este modelo y esta imagen la tenemos súper clara cuando hablamos de música, cuando hablamos de crowdfunding en música, hablamos de cine, que fue hablamos del mundo editorial, de las artes escénicas, el diseño, la artesanía, la moda. Podemos hablar de muchos elementos que nos podrían, y os podría mencionar y aburrir con demasiados proyectos, pero muy en estas áreas que nos tocan especialmente muy de cerca en una sesión como hoy. En el amplio marco de las industrias culturales, la financiación de este tipo ya estaba, ¿no? Y en cierta manera estamos, bueno, echar mano del símil, ¿no? Pasar la gorrilla, hacer un poco ese ejercicio voluntario, la colecta, ¿no? Lo único que pasa cuando empieza la economía colaborativa, pues pasa ese ejercicio de financiación, ¿vale? O de finanzas, pasa a través de una plataforma. He de decir que no viene nada, parece como si fuese súper nuevo, pero no lo es, ¿no? He de decir que todo surge por las cuatro Fs. Esas cuatro Fs que os estoy comentando parten un poco de la manera que tenemos tradicionalmente de financiar proyectos que arrancan en esa autoproducción. Tenemos los fondos propios, ¿vale? Los funds, esas familiares, los amigos, those friends, y en inglés es fools, ¿no? Esos locos, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar de fans, y esto siempre lo digo y siempre lo repito. Y a la historia me remito, ¿no? Justamente uno de los primeros proyectos que hizo un crowdfunding vinculado a justamente temas culturales es el grupo Marillion, ¿no? El heavy melódico, para hacer un tour en Estados Unidos donde sus fans americanos decidieron poner la cantidad total de 60.000 euros en su momento para poderlos traer al país, ¿no? En España, aquí tenemos un ejercicio más castizo, más puro, ¿no? Tenemos a Extremoduro, que justamente ya en su momento, ya estamos hablando incluso hace ya tiempo sin plataforma, en 1989, cuando decidió lanzar su primera demo, ¿no? ¿Cómo pudo financiar su primera demo? A base de pequeñas aportaciones que luego se intercambiaron por entradas, ¿no? O sea, justamente hay una contrapartida, ¿no? Esto es lo interesante. Y cuando hablamos de los fans, hablamos de esa figura que es tan importante y tan apasionada como el mismo impulsor o impulsora de proyecto, ¿no? Que realmente lo defiende y apoya de igual a igual, ¿no? Entonces aquí hay un efecto fan, nunca mejor dicho, ¿no? Donde realmente apelamos a la cultura, y es súper importante tener en cuenta cuando hablamos de las campañas de crowdfunding. Deciros también que la financiación colectiva, ¿vale? Que es esto del crowdfunding, nos permite hacer un ejercicio comunitario, ¿no? De cohesión. Tenemos una idea, tenemos una comunidad alrededor de nuestro proyecto, yo creo que puedo apelar a ellos, ¿no? No somos solo como personas impulsoras de proyectos, sino somos partícipes de algo más grande. Pasamos de ese yo pasivo, ¿no? De esa imagen que podemos tener en la cultura, de ese espectador, ¿no? De los espectadores, los expectantes, que parece que ahora, incluso en este tiempo de COVID, estamos esperando que vuelvan a esos anfiteatros, que tomen sus asientos y sus posiciones una vez más y que llenen las plate- que nos llenen a la platea y todo lo que en realidad nos pueden aportar ellos. Pero dejamos un poquito atrás, cuando hablamos de esta financiación vía plataforma, dejamos un poquito atrás esa figura para hablar más que nada de la comunidad, ¿vale? De esas personas que toman un valor simbólico en tu proyecto, la tribu que tienes alrededor de tu proyecto, ya sea por los gustos que compartís, los criterios que tenéis en cuenta o la pasión que demostráis en cuanto al proyecto, ¿no? Y
qué mejor que utilizar esta imagen, ¿no? Una imagen de Daniel Cruz que se viralizó, ¿no? Como la participación en un festival de heavy en Galicia, que era justamente el Resurrection Fest en 2019. Que esta imagen yo creo que nos costará volverla a ver, ¿no? Pero cómo la comunidad, ¿vale? Los amigos, la gente que eran heavies de verdad y que ese chaval estaba viendo a su grupo favorito, ¿no? Pues los arroparon, los levantaron para poder compartir esa experiencia de una manera súper inclusiva, ¿no? Y es una imagen que toma muchísimo protagonismo cuando hablamos de la financiación colectiva en la cultura, ¿no? Esa creación de comunidad alrededor de un proyecto. Hemos de pensar que más allá de un ejercicio individual o este ejercicio colectivo, también es un ejercicio de emprendimiento, ¿vale? Es un ejercicio de emprendimiento. Las herramientas de financiación en la captación de fondos nos permiten validar la idea, nos permiten comunicar como nunca, como un ejercicio transversal, nos permiten segmentar, ¿no? Nos permiten realmente, oye, pues voy a destinar mi comunicación a estas personas, voy a destinar algunas de las recompensas o beneficios de una campaña a este grupo de personas, entidades, personas públicas, otras organizaciones, otros proyectos afines. Nos podemos imaginar un poco toda esa amalgama de elementos, ¿no? Que nos permiten enfocarnos en el emprendimiento como tal. Hablamos de producir. ¿Producir de qué manera? Como empresas, como autónomos, como cooperativas. Hablar de esos mecanismos de financiación es un cuento de Hansel y Gretel, es un pequeño pasito que nos llevará de un proyecto, de una financiación a otra, nos cohesionará en aspectos beneficiosos que nos aporta la campaña. Podemos hacer una combinación con las ayudas existentes, con otros préstamos, con patrocinios, programas incluso de captación de fondos basados en una estrategia de fundraising, ¿no? Nos podemos imaginar esa situación en la profesionalización de la captación de fondos. También deciros que el crowdfunding es un deporte, ¿no? Es un deporte porque es un maratón donde las campañas hay que prepararlas bien. Hay que ser consciente que la financiación o la búsqueda o captación de fondos no es algo baladí, es algo que realmente requiere una pequeña preparación para hacerlo bien y para hacerlo de una manera al estándar y realmente con los objetivos que uno tiene marcado, ¿no? Trabajar esos objetivos es clave, medir el corto, medio, largo plazo de la financiación, hablar de los tiempos y energías que metes en la campaña durante todo lo que dure. Hablar de la estrategia coordinada de un equipo, ¿vale? No, podría ser one man band only, ¿no? Un hombre orquesta, o realmente poner todo el equipo al unísono trabajando por un objetivo, ¿no? Con sus derrotas y con sus victorias y derrotas, seamos conscientes que no es que hay un componente del todo nada, ¿no? que es importante, ¿no? También aprovechando esta combinatoria de crowdfunding y deporte, ¿no? Como deporte y como maratón, también deciros que hay muchos proyectos vinculados no solo a cultura en sí, sino también a deporte, que están utilizando estos mecanismos de financiación, porque ya sabemos que después de la cultura viene el deporte levantando pasiones, ¿no? Esto es algo público, ¿no? Imaginémonoslo, ¿no? He de decir que justamente cuando saltamos a esta combinatoria con historia, ¿no? o la figura de los museos, de los archivos o las universidades que son guardianas de la memoria, hablamos de que son guardianas de un patrimonio que es de todos, ¿no? Que es un bien común, que hay que defender, que hay que poder, incluso si está olvidado, recuperarlo, ¿no? Dinamizándolo, trabajándolo, haciendo un poquito ese ejercicio más de detalle, ¿no? De qué manera le volvemos a dar una segunda vida. Y hay ejemplos en campañas de crowdfunding que os sorprenderían. Y espero, bueno, que si a alguien le interesa esta parte, justamente hay mucho que se puede comentar, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio cultural en mayúsculas, hablamos de los años y años que se está oyendo hablar del crowdfunding cultural, ¿no? De trabajar estas maneras de autofinanciar proyectos, ¿no? Basadas en la solidaridad o en las recompensas, pero también puede ser en una participación, en una inversión, puede ser la compra de un equipo mancomunizado donde poder realmente trabajarlo de una manera directa. Hay organizaciones ya en España, ¿no? Y en Europa, esto es Europa Nostra, y ya tienen incluso un,
unos modelos y estrategias basados en estos kits de fundraising, ¿no? Para que entidades que están trabajando el legado y que están trabajando esta vertiente como más pesada, ¿no? más rigurosa o de mayor calado, como entidades vinculadas a los archivos o la memoria cultural o el patrimonio cultural como tal, incluso infraestructuras, ¿no? Nos podemos imaginar casos múltiples, ¿no? Os podría hablar de casos de la recuperación de capillas, de bienes culturales, de la restauración y conservación de equipamientos, de estatuas o pinturas, ¿no? El descubrimiento de yacimientos arqueológicos, ¿no? Que incluso han utilizado las campañas de crowdfunding para poder empezar una propuesta, ¿no? Incluso, y aquí ya me adelanto, ¿no? Un apadrinamiento de castillos. Justamente esta plataforma francesa hace ademán un poquito de esa figura de la recuperación del patrimonio material, especialmente, que saltó a las noticias en España en 2018, justamente con este castillo, el de Castillo Romántico de Monte Saint-Denis. Mi francés es pésimo, pero que saltó a la palestra justamente como una noticia fabulosa de un crowdfunding casi inmobiliario, ¿no? De la pequeña aportación de muchas personas para poder salvaguardar o salvar a este castillo ya abandonado del derrumbe total, ¿no? Pues nos imaginamos esa situación. Este castillo en Francia, justamente, y es uno de tantos, ¿eh? Tiene un montón de campañas, pero en este particular me gusta hacer siempre énfasis porque fue un hitazo máximo. Llegaron a una recaudación de 1,5 millones, más de 1,5 millones de euros, era 1,600,000 y pico. Inicialmente apostaban por buscar 500,000 y superaron con creces casi más del triple lo que estaban buscando, con aportaciones de más de 18,000 personas de 106 países, señoras y señores. Estamos hablando que no es una cosa solo de una localidad o de un pequeño territorio, es algo que ya está, gracias al ciberespacio y la internet, nos permite conectar con muchas personas. En este ejemplo es uno de unos cuantos. En el área de historia o del patrimonio material o inmaterial, incluso natural, tenemos el ejemplo de el National Trust, ¿vale? Inglés, en el que ya está trabajando incluso la recuperación de parques naturales, está hablando de patrimonio inmaterial, ¿no? En la recuperación. En el caso español, pues tenemos justamente la Hispania Nostra, que hace ya un ejercicio con aquellos elementos patrimoniales e infraestructuras en sus diferentes tipologías en riesgo, ¿no? que lo vamos a perder y que puede petar. Bueno, el funcionamiento, por ejemplo, de este caso francés, ya os lo digo, son pequeñas aportaciones, ¿no? Esas microdonaciones que realmente ayudan a financiar ese proyecto, en base a pequeñas aportaciones de 50 euros, incluso una participación en si se genera una empresa de ese bien cultural, ¿no? Oye, pues con un euro más eres socio, ¿no? en esa empresa. Es un planteamiento diferente, es un planteamiento, pues, oye, realmente que tiene su peso y su calado. Pero para calado tenemos que hablar de las instituciones culturales, la responsabilidad que tienen, el peso que realmente están trabajando de cara a un beneficio social, de salvaguardar nuestro patrimonio, de poder hacer engarzar no solo a la historia, sino las iniciativas culturales, todo lo que nos da el conocimiento de esa historia, los elementos que vamos construyendo. He de destacar el ejercicio que hizo el Louvre allá en el 2013, ¿vale? Nos vamos antaño, con la financiación colectiva para la recuperación y la restauración de la Victoria de Samotracia, algo muy icónico, ¿no? Algo muy icónico, una de sus piezas estrella. Fue uno de los primeros museos que hizo una campaña semejante, fueron más de 1 millón de euros de donación, imaginaos, y no fue el único, fue una estrategia que ya fueron implementando en ello, y han ido haciendo diferentes campañas, la del 2018 justamente con el libro, la compra del libro de las horas de Francisco I, ¿no? Que recaudaron 1 millón, fue comprado por 9 millones de euros, pero la financiación colectiva ayudó con un 1,4 millones de euros. Ni tan mal, ¿no? A pesar de
imaginarnos. En esa misma fecha, esa fecha indicada, el 2018, coincide con el bicentenario del Museo del Prado, del Museo Nacional del Prado, que también lanzó una campaña de crowdfunding, la primera, ¿no? Oye, ni tan mal, para la compra justamente de un retrato, La Niña de Paloma, y que fue exitosa. Hemos de decir que habían logrado ya hacer un ejercicio de captación de fondos dado su bicentenario, pues aprovecharon también, habían llegado justamente a 120.000 euros, pues, perdón, y habían llegado a 120.000 euros, pues llegaron a 200.000 gracias a las aportaciones de los mecenas, ¿no? Aquí es un ejercicio de corresponsabilidad ante todo. Perdóname. Cuando hablamos justamente del impacto o la relevancia que tienen los museos, ¿no? Estamos hablando de un bien y una misión y una visión y unas acciones que conectan con muchísimas cosas, ¿no? Conectan con muchísimas cosas vinculadas a la cultura en mayúsculas. Pero también podemos hablar de la cultura desde el impacto, desde el ejercicio puro y duro de poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Puedo hablar justamente del caso justamente de la joven que creo y que conozco gracias a Pedro Sánchez, su maravillosa iniciativa, cómo puede trabajar el impacto directo en la integración de la gente joven en la sociedad, los valores de la inclusión social, valores transgeneracionales que están presentes. En la cultura ya tiene un ADN comprometido con causas sociales desde múltiples ámbitos. Siempre ha sido defensora, siempre ha hecho ese trabajo conjunto con esas causas sociales donde tiene mucho calado y mucho impacto, pero nos queda trecho. Abordamos verdaderos retos actuales, el marco de los ODS nos brinda un marco común sobre el cual trabajar, ¿no? Y aquí hay diferentes plataformas que ya están trabajando en esa vía, ¿no? de los ODS, el impacto, es el caso de Goteo o la Bolsa Social, ¿no? Donde ya están con ese enfoque del impacto positivo, pero es importante también destacar las que están ahora en campaña, ¿no? Justamente podemos hablar de periodismo, como podría en sus múltiples campañas, Maldita.es ha lanzado campaña en Goteo, ha habido diferentes diarios independientes que han ido trabajando, y actualmente uno, vinculado a climática, es el primer diario justamente que aborda el cambio climático en exclusiva, ¿no? O sea, justamente solo trabaja eso y que ahora mismo está en campaña. Pero si hablamos del mundo del impacto, ¿vale? Podemos hablar en sus múltiples formas en cultura. Podemos hablar cómo la revista Salvaje abogaba por sacarnos de las ciudades a vivir al campo y conocer la naturaleza. Podemos hablaros justamente de Repercutim, ¿no? Un proyecto que aboga la inclusión social de personas con discapacidad a través de la música y en una estructura cooperativa, ¿no? Podemos hablar del grupo Fridonia, ¿no? Puro soul maravilloso, que se financian los disco a disco con el apoyo de la comunidad. Un proyecto radiofónico en el Amazonas, Amazoondas. Puedo hablaros de la Fundación Uxío Navoneira con su impulso en la cultura y el desarrollo rural y la figura del patrimonio inmaterial vinculado a la figura relevante en la literatura, en la poesía gallega. No, podemos hablaros de ese contexto rural, ¿no? Donde hay festivales como el Festival Reina Loba o el Acroqueer, ¿no? Donde hablamos de la inclusión en diferentes ámbitos. Y otros tantos más que podría extenderme. Pero aquí hay que subir en escala, hay que hacer una apuesta, ¿no? Hablar de las políticas públicas. Cómo realmente, y aquí voy a tirar de cita porque es un gran hallazgo en la Semana Europea de las Regiones, que pude asistir a esta conferencia, y Fernando Vilariño, el chairman de esta organización, dijo: los retos son realmente complejos y necesitamos soluciones interconectadas ante los problemas comunes. Y se puede hacer gracias a instituciones innovadoras con una respuesta ágil. Me pareció sublime cómo imaginarnos, y aquí está en la vertiente del crowdfunding, cómo podemos imaginar que las políticas públicas no tienen que estar reñidas con las plataformas digitales. Esa captación digital que justamente mencionaba antes Fernando nos permite abordar esto, ¿no? Desde las plataformas en sí, donde hay unos factores clave como la participación, la transparencia,
la accesibilidad administrativa a esas políticas públicas, los pliegos, el funcionamiento van de la mano, entre otras tantas cosas. Hay apuestas fuertes incluso de las mismas organizaciones públicas por la cultura, ¿no? Por hacer ese ademán de utilizar esos mecanismos existentes. No es más listo el sable sino la mano que lo empuña, ¿no? Es conocer cómo funciona, cuál es el mecanismo, de qué manera puedo ejecutarlo y hacer un funcionamiento, poner algo así en funcionamiento. Os he querido traer el ejemplo justamente del ministerio irlandés, ¿vale? Del gobierno irlandés, a través de su organización vinculada a las industrias culturales y creativas, en una de las organizaciones que promociona esto, destacar esta plataforma justamente porque trabaja exclusivamente en las industrias culturales y creativas, financian estos ámbitos, ¿vale? Es una plataforma que ya está trabajando con una entidad pública, parte de su estrategia, parte de sus políticas públicas pueden pasar a través de esta plataforma y, seamos sinceros, el funcionamiento y el mecanismo es completamente igual que una plataforma privada como puede ser Berkami o como puede ser la francesa KissKissBankBank, que es una de las mayores plataformas de financiación de las industrias culturales, tanto en España como en Francia, ¿no? Y de ahí que le avala, pero podemos comparar el funcionamiento, puede que no el volumen, ¿vale? Porque Berkami, con sus más de 36 millones de euros desde los inicios de Berkami, o KissKissBankBank con más de 115 millones de euros en el territorio francés, o sea, si no recuerdo mal. Yo creo que ahí va por ahí van los números, ¿no? Y ya por saltar y aquí hacer un rizo, ¿no? Hablar del match funding, ¿no? Como un mecanismo híbrido de financiación que combina, ¿no? ese matching, ¿no? Ese poder hacer ese ejercicio de combinación en la que ciudadanía, impulsores, entidades públicas o privadas participan del crowdfunding, ¿no? Os quiero destacar el caso de Metacultura con la Fundación Goteo, justamente porque la Fundación Goteo, en España sabremos de inventos, ¿no? De la fregona, el chupachús, el autogiro, lo que queráis. Pero aquí también se inventó el match funding, haciendo, gracias a la Fundación Goteo, planteó por primera vez en el mundo una utilización de ejercicio de fundraising en combinación con plataforma, ¿no? En combinación con un plugin tecnológico que le permitía un algoritmo de donación. Un algoritmo de donación que realmente consiste en el funcionamiento participado, ¿vale? Participado del crowdfunding, esas pequeñas aportaciones en un colectivo, juntamente con entidades, donde multiplican por dos o pueden aportar otros recursos, comunicación o formación vinculado a este ámbito. Si os interesa la información, poder, por favor, visitar la plataforma goteo.org, porque es la precursora y tiene más de 19 convocatorias de este tipo, ¿no? Que ha ido realizando en todos estos tiempos. Es líder en Europa como modelo, ¿no? Porque ya trabaja incluso los ODS y habla del compromiso que tiene justamente esta herramienta en pos de la financiación. Es un ejercicio que ayuda a las alianzas y los objetivos de los ODS gracias al match funding. Es un objetivo claro, donde la financiación es una financiación participada, donde hay una aportación pública, privada y va funcionando así, de esta manera. Si estáis para aquellas personas que estáis interesadas, toda la información de Goteo es súper accesible. Tenéis un portal de información sobre el match funding, su portal de transparencia, aparte de lo que es ya el funcionamiento de campaña. Os recomiendo echar un vistazo para aquellas entidades interesadas, entidades públicas o privadas interesadas en este modelo. Justamente el caso de la Diputación de Guipúzcoa es, bueno, brillante, pristino, maravilloso, porque lleva 5 convocatorias consecutivas. Una vez al año, durante los últimos 5 años, ha ido desarrollando este programa de impulso en combinación con la Fundación Goteo y la plataforma, creando todo un ecosistema maduro para la financiación de las industrias culturales y creativas en el territorio del País Vasco, súper focalizado y muy pragmático, y cómo va realizando un poco este programa. El programa pone a disposición unos dineros de la Diputación de Guipúzcoa, se reparten entre los diferentes proyectos que entran dentro del programa de impulso, ¿vale? Y a partir de ahí se activa, esos fondos se activan gracias a las aportaciones ciudadanas. Sí y solo si un ciudadano confía en un proyecto
la institución apoya esa confianza, ¿no? Y agasaja por dos, o incluso ha llegado casos en el que el algoritmo ha ido por tres, ¿no? Eso ya es pura ingeniería de financiación, es maravilloso. Y deciros que no es el caso único, que es un funcionamiento que ya en el 2013 fueron pioneros. Ha habido otras plataformas que han ido funcionando tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que han asimilado este tipo de financiación de combinatoria, ¿no? De híbrido, como es el match funding. Y estamos también, aquí aprovecho, ya que estamos entre amigos, aprovecho para lanzaros una primicia, que este informe que tenemos del 2018 respecto al crowdfunding cívico en el que encajamos el match funding, vamos a actualizarlo a lo largo del año que viene. Nada más que también invitaros a ese salto europeo, ¿no? Las finanzas europeas, hablamos de los programas, hablamos de la financiación en sí, hablamos de los diferentes mecanismos, ¿no? Vinculados a Europa Creativa, y cómo antes hablamos de la legitimidad que te dan los proyectos, ¿no? La legitimidad, transparencia, cooperación y solidaridad, incluso en tiempos de pandemia. Plataformas que no han cerrado, que han bajado su comisión, que han trabajado por el apoyo a las iniciativas en pleno desbarajuste, ¿no? Que ha producido el COVID en todos los ámbitos. Hablaros de los escenarios de colaboración y los puentes que se pueden construir. Aquí nuestra organización en España ha abierto diferentes puentes y vías para poder crear un programa de formación conjunto con diferentes organizaciones. Hablamos de los diferentes modelos, la Ley Europea de Financiación de Plataformas, hablamos de los fondos de crowdfunding combinados con fondos estructurales europeos, ¿no? Justamente ese trabajo donde la cultura puede formar parte de esos fondos estructurales o incluso los fondos de recuperación, o hablaros de ámbitos específicos gracias a la participación de muchas entidades, ¿no? Del desarrollo rural o industrias culturales, como puede ser justamente el caso de la Fundación Uxío Novoneira, la cooperativa Smart, trabajar con EMEAS, que cubre lo que es la ribera, toda la ribera mediterránea, ¿no? Con su impulso también a las industrias creativas y otras organizaciones que están participantes. No me extiendo más, no quiero abrir ahí un poco la palestra, deciros que estamos aquí para poder ayudar en temas de policy making, hablaros de formación, la investigación que realizamos en profundidad en los temas de crowdfunding y estos ecosistemas de datos, ¿no? Y también incentivar a otras plataformas a abrazar lo que serían las buenas prácticas, ¿no? Los códigos éticos de conducta corresponsables, ¿no? Como plataforma, y cerrar con, ya habéis visto, el crowdfunding es muchas cosas, son muchas combinatorias, hablaros de autoproducción, de financiación colectiva, el emprendimiento, hablar justamente del deporte, ¿no? De que es algo propio, historia y legado. Las instituciones culturales no están exentas de participar en crowdfunding. El impacto de los ODS es algo clave y brillante que podemos ver, que tiene mucha relevancia. Hablaros de las políticas públicas. Hay ejemplos sobre los cuales construir modelos y estrategias a todos los niveles, locales, regionales, nacionales o europeos, a través de los mecanismos como el match funding o los marcos incluso de colaboración europeas en las que estamos trabajando. Nada más que daros las gracias a todas aquellas personas que nos habéis ido comentando y estaremos a vuestra disposición. Nada más que ello. Y abrir micros, aquí llega, bueno, micro, Fernando, como veis. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Lo primero es decir, por favor, a los asistentes que sería bueno que utilizarais el canal de preguntas y respuestas, porque en el chat estáis metiendo muchos comentarios y es muy difícil seguir aquello que es pregunta, que es aquello que es comentario. Entonces, sí, por favor, os pediría que lo hicierais a través de las preguntas y respuestas. Y bueno, está muy bien lo de todo el tema de comentarios que estáis diciendo. Yo creo que lo importante es la información y todo lo que nos dicen los ponentes y poder precisamente interaccionar con ellos. Te voy a decir algunas preguntas, Mauricio, que tenemos hasta las 11. Sí. Juan Vera me dice, ¿qué criterios debe seguir para la selección de plataforma idónea de cada proyecto? Muy buena pregunta. ¿Arranco así con esta así, o sí, sigue la pregunta?
arranco. Sí, bueno, directamente. Aquí está donde hay multiplicidad de plataformas, como he mencionado. Cada uno de estos portales, ¿no? Tú te encuentras delante de, esa, de ese rellano, hay diferentes portales, ¿y cuál es el, la motivación a ir a uno o a ir a otro? Primero tienes que preguntarte, como proyecto, ¿qué quieres financiar? ¿Cuánta necesidad tienes o qué es lo que estás buscando? Si es una aportación en donación, si vas a ofrecer una recompensa, si incluso vas a buscar un préstamo o vas a ofrecer una aportación económica por el desarrollo de, una, de un proyecto, ¿no? Una participación. Eso primero. Entonces ya nos ubican las tipologías. Dentro de las tipologías hay diferentes plataformas con sus diferentes comunidades, con sus diferentes proyectos que te invito a ser cuco y IPear, ¿no? Realmente meterte, y aquí está donde cualquier plataforma accedes a esos proyectos, echas un vistazo, miras más o menos la ronda de financiación, te puedes poner un poco quisquilloso y decir, oye, pues ¿qué hay detrás de este proyecto? Si es una empresa, si es dentro de una plataforma, si es una empresa, si es una fundación, ¿qué me aporta uno o otro, ¿no? ¿Qué me aporta Berkami o Lánzanos o Mi Grano de Arena, ¿no? Y aquí está donde te preguntas eso. Y aquí hay las preguntas, las típicas preguntas frecuentes que cualquier plataforma te responde para orientar. Luego también está el ejercicio que tú tienes, ¿no? De decir, oye, pues yo estoy más escorado en cultura como tal, punto, ¿no? O si yo puedo hablar de cultura e impacto y hablar de innovación social. Entonces aquí hay ya es la especialización de las plataformas en algunos de los ámbitos. Como Berkami se especializa en los proyectos culturales y las industrias culturales per se, ¿vale? ¡Pum! Sólido, y de ahí que funcione desde hace más de 9 años y sea desde las primeras plataformas, no la primera, las de las primeras, y estás más que establecida en ese ámbito, o hablar de innovación social y hablarte de Fundación Goteo, ¿no? Con su plataforma goteo.org, donde todos los proyectos que financian son de innovación social. ¿La cultura puede estar en combinación con impacto? Ya te digo que sí, ahí verás un montón de ejemplos, desde documentales comprometidos, algunos de los, algunos iniciativas culturales, de baile, festivales de artes escénicas, festivales de cine, literatura, pensamiento, hay un montón, porque hablamos de cultura y algo más. Y aquí está lo importante, ¿no? Podemos hablar de sostenibilidad, podemos hablar de integración. El caso de la joven es un claro ejemplo de uno de esos proyectos que podría solicitar campaña en Goteo por su perfil, ¿no? Y otros tantos, ¿no? La Fundación Carazo con su apoyo a iniciativas ciudadanas, pues muchos de ellos podrían ser una combinación de factores. Iván también pregunta, me encantaría profundizar en los crypto assets. ¿Y cómo se puede utilizar para financiación cultural y científica, así como algún ejemplo que conozcas? Muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, los criptoassets y las criptomonedas, hay un trabajo, esto, aquí está donde el gran kit del crowdfunding entra, donde la plataforma te permite combinarla con tecnología, te permite combinar con criptomoneda, te permite combinar con ejemplos con blockchain, ¿no? O te permite incluso monedas locales, o incluso esa, justamente habías mencionado lo de las desgravaciones fiscales y cómo combina, ¿no? Pues te permite, la tecnología te permite articular una arquitectura que puedas lanzar estas cosas. En el ámbito cultural, ¿no? Cuando hablamos del blockchain o las criptomonedas son monedas digitales que te permiten, en combinación con plataformas. Depende de cómo establecido sea, puedes hacer un plugin o una API que hable el mismo idioma que una plataforma. Entonces, es algo exploratorio. Cuando hablamos del blockchain, este certificado digital, digamos, no sé, un poco líneas generales, un certificado digital que te permite la trazabilidad de todo lo que suceda con ese código, pues aquí qué mejor que hablar de una entrada, que hablar de la financiación de unos recursos, hablar de la participación, ¿no? De y pues las votaciones, cómo ha ido funcionando, y te permite articular toda una infraestructura digital fabulosa y virtuosa alrededor de esos proyectos. Si hay proyectos que han trabajado las criptomonedas en combinación con, sí. ¿Hay proyectos que han trabajado las monedas locales, incluso digitales? Se están estudiando maneras y fórmulas, incluso de hacer match funding con monedas locales como el REC, ¿no? O sea, hay un montón de casuísticas. Y es lo que nos permite la tecnología, ¿no? Poder abrir ese melón y, oye, aquí está donde la innovación entra por doquier,
María Bravo hace una reflexión y también de pregunta. Dice, a mí me surge un problema con estos ejemplos, tanto el de concierto y el chaval en silla de ruedas. Todos me parecen ejemplos donde la organización serían los verdaderos responsables de que eso se llevara a cabo. Habilitar un espacio accesible en el concierto, cumplir con su obligación de conservar el patrimonio del país y en su lugar se abandona esas tareas y se confían en la solidaridad de la gente para solucionar esos problemas. No creo que confiar en el buen hacer de la sociedad sea una estrategia legítima y fiable para prácticas de fundraising. Y te doy toda la razón. Este tipo de financiación no debe suplir el apoyo, las ayudas, la inversión en cultura, la inversión en la restauración, conservación de los patrimonios inmateriales. No debe ser así. No debe suplir. Lo que es interesante es poder trabajar los valores de la corresponsabilidad, ¿no? Es un bien de todos, un proyecto. Si hablamos de la, si vamos al origen, ¿no? Esa autoproducción es, yo quiero hacer algo, quiero obtener la validación o quiero obtener el apoyo, independientemente del dinero, olvídate del dinero ahora, ¿sabes? Donde tengo un check, ¿no? De que realmente voy para adelante con mi proyecto. ¿Qué mejor, ¿no? Si yo tengo una idea muy loca y no funciona, pues mejor saberlo ahora antes de arrancar, ¿no? Lo mismo puede pasar con esto que comentas, María. Y es imprescindible la participación de todos en cultura. No hablando de plataforma, de todos. Nuestra responsabilidad y nuestra participación, hay que hacer un ejercicio consciente de que esto cuesta, ¿vale? Mantener las infraestructuras, mantener nuestro patrimonio natural, cultural, inmaterial, todo. Tenemos que respetarlo, valorarlo y defenderlo. Las políticas públicas están alineadas hacia eso, intentar defenderlo y sostenerlo en la medida de lo posible sin que quebremos en ello, ¿no? Y aquí está donde hay que arrimar, como los comunes, hay que arrimar el hombro entre todos, ¿no? No que sea obligatorio, no que sea un deber, sino que sea a través de nuestros impuestos, está claro que ya hacemos ejercicio, pero sí que un derecho a la participación, un derecho a la transparencia, un derecho a la intercooperación, a la toma de decisiones compartida en un programa de impulso, qué se va a financiar y qué no se va a financiar, ¿no? Hay que hacer un acto consciente de qué financiamos y por qué lo financiamos. Y eso es donde todos individualmente tenemos que hacer esa reflexión. Bueno, vamos a dar solamente paso a otra pregunta más porque falta un minuto para la siguiente ponencia. Hay muchas preguntas, pero es materialmente imposible contestarla a todas en 5 minutos. Pero sí te diría, Santiago Pérez pregunta, buenos días Mauricio, ¿con legitimidad te refieres a viabilidad económica? ¿Podrías explicar a qué te refieres exactamente? Bueno, muy buena pregunta. Y está relacionado con lo que ha preguntado María, ¿no? La legitimidad. Si tú tomas una decisión de, oye, yo necesito tanto dinero, ¿vale? Tú ya esperemos, seamos sinceros, que hayas hecho un presupuesto, ¿vale? Que realmente sepas qué es tu financiación mínima necesaria para realmente llevar tu proyecto hacia adelante o incluso un óptimo, ¿no? Aquella guinda del pastel, aquellas cosas complementarias que te gustaría financiar. Cuando te plantas ante un banco, tú vas con tu plan de empresa, se lo presentas a un técnico y te dice sí o no, depende, ¿no? O sea, tal cual. Cuando hablamos de la financiación colectiva y te pones en una palestra pública, en un escenario de plataforma, te estás abriendo a todas las personas, no a solo a los que ya conoces, los que están involucrados en tu proyecto, aquellos que le has dado la chapa a cada comida diciendo, ostras, que tengo esta idea, sino que realmente lo pones en una palestra comunitaria, pública, ¿vale? Donde aquí tienes una validación, tienes un, oye, pues mira, yo creo que los números pueden estar más o menos ajustados, te aporto lo que puedo, ¿no? Como las fiestas del pueblo, te aporto lo que puedo. La validación es que si ese proyecto ha sido apoyado y ha llegado al mínimo, porque aquí es donde nos lo jugamos al todo o nada en la mayoría de campañas, ¿no? Yo me marco un mínimo, si no llego a eso en el plazo indicado, no me financio. Entonces, la legitimidad viene a partir del momento que te has financiado, que has realmente conseguido la financiación y tienes una validación pública de ese proyecto, es interesante, ese proyecto tiene un soporte comunitario, tiene un
incluso un sello, ciertamente, de calidad, porque la gente que ha visto tu proyecto ha confiado en ti, o sea, y tienes ya incluso un trabajo por delante para hacer en deuda para agasajar esa confianza, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio. Y hay que hacer bien los números. Un proyecto que está mal escalado en números difícilmente puede llegar a hacerlo si no hace un esfuerzo corresponsable. Hay una santa trinidad que siempre hablo: la financiación, la comunidad y la capacidad de comunicación que tienes al respecto y la interconexión de esos tres puntos. Luego podríamos hablar de lo paramétrico que es: mucha pasta, poca comunidad, mucha comunicación y así. Entonces esa legitimidad está basada en la intercooperación, está basada en la transparencia, está basada en esa objetividad en cuanto a los números, ¿no? Y solamente una cosa para terminar, algunos hablan de la desgravación fiscal que trae consigo claro, el crowdfunding. Claro, no todo, ahí está, la desgravación fiscal, los formas fiscales, eso ya nos meteríamos en un embolado considerable y aquí tendríamos un debate solo para plataformas y la cultura y mecenazgo, ¿no? El departamento de cultura y mecenazgo. Pero bueno, para resumir, es muy diferente que una plataforma sea una empresa, ¿vale? Y cuando acabe la financiación tú le remites una factura y fiscalizas por eso, o si la plataforma es una fundación y tú lo que haces es, como donante, haces una aportación a ese proyecto, ergo, puedes desgravarte esa aportación, y la plataforma, como parte de una herramienta de la fundación, tiene una misión de enviarte un certificado de desgravación fiscal conectado con tu renta. Que eso ya se hace, ¿no? Es el caso justamente de la Fundación Goteo o el caso de Mi Grano de Arena, que también es fundación. Entonces ya hay un mecanismo de combinación tecnológica de aportación en campaña de crowdfunding con la ley de mecenazgo, ¿no? Y aquí está el gran kit, que puede tú como organización eres incapaz de arreglar o asignar una desgravación fiscal, pero una plataforma de crowdfunding que esté basada en una fundación tiene el derecho y deber de poder aportar una desgravación fiscal por ti. Ahí está. Muchas gracias, Mauricio. Faltaría. Nada, tenemos que despedirte, darte las gracias por tu participación. Como te digo, se quedan muchas preguntas en el tintero, pero es que no da tiempo. No. Siempre, para más. Cuando hablamos de esto siempre se anima la cosa. Bueno, espero no haberme pasado demasiado el tiempo y muchísimas gracias, súper interesante. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a dar paso a Cristina Sáenz, de la Fundación Carazo, y a Pedro Sánchez, de La Joven, que precisamente van a hablar de un ejemplo de colaboración estratégica entre una fundación patrimonial como la Fundación Carazo y una compañía como La Joven. Vuelvo a decirlo, por favor, todas las preguntas las pasamos por el canal de preguntas y respuestas, porque así es más fácil. Muchas gracias, Cristina, Pedro, todo vuestro. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y está siendo súper interesante todo. Voy a arrancar yo, ¿vale? Y después continuará Pedro. A ver. Se ve, ¿verdad? Pues nada, como sabéis, aquí os vamos a hablar Pedro y yo un poco de las fundaciones como fuente de financiación para los proyectos culturales, pero no solo, también de esas colaboraciones que se establecen más allá, colaboraciones más estratégicas entre fundaciones y proyectos culturales, ¿no? En este caso La Joven y la Fundación Daniel y Nina Carazo. Antes me gustaría empezar contextualizando un poco el sector fundacional, que me parece importante. Ya sabéis que las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro que adscriben su patrimonio a la realización de fines de interés general, ¿vale? Según el último informe disponible de la Asociación Española de Fundaciones, hay cerca de 14.000 fundaciones registradas y cerca de 9.000 con actividad efectiva, ¿vale? Y muy importante, un dato importante, que de esas 9.000, el 39% declaran tener la cultura, bueno, actividad de cultura o recreo como una de sus áreas principales de actividad. O sea que hay ahí una fuente importante de recursos y de colaboraciones, no solo de recursos, porque es verdad que, bueno, hay diferentes tipologías de fundaciones según la actividad. Hay fundaciones donantes o de mecenazgo, es decir, que tienen fondos para distribuir, para financiar otros proyectos culturales,
pero también hay fundaciones operativas que llevan a cabo su propio proyecto cultural, sus propios programas culturales, y que captan fondos para desarrollar esa actividad. Sería el caso, por ejemplo, de La Joven, que es una fundación en este caso, y lleva una actividad para la cual capta fondos, ¿no? Y luego tenemos, según la titularidad, fundaciones corporativas, es decir, creadas por empresas o personas jurídicas, y fundaciones personales o familiares, es decir, creadas por personas físicas. Sí que me gustaría detenerme un poco más en las diferencias entre las familiares, personales y las corporativas, porque son importantes a la hora de identificar oportunidades de financiación o de colaboración según el tipo de proyecto cultural que tengáis, ¿vale? Las familiares suelen tener un ámbito de actuación local, mientras que las corporativas, un ámbito de actuación territorial similar al de la empresa, ya sea local, nacional, internacional. Luego, importante también que las familiares, el 46%, o sea, un porcentaje muy alto, tienen la cultura como actividad principal. Es verdad que normalmente en estos informes se define cultura en términos muy amplios, pero aún así es importante tenerlo en cuenta, mientras que las corporativas el porcentaje es menor, ¿vale? Es el 15%, por detrás de actividades de acción social y educación e investigación. Pero sobre todo lo importante es que al final las familiares o las personales, la motivación que hay detrás es el compromiso personal, los intereses, los valores de los fundadores, personas físicas, ¿no? Mientras que las corporativas, pues al final en muchos casos son un vehículo de la responsabilidad social corporativa de la empresa, y por tanto sí que mantienen también una vinculación muy estrecha con la imagen de marca de la empresa que las crea, ¿vale? Entonces en ese sentido a veces están cerca, ¿no?, de algunos parámetros o de las lógicas del patrocinio, aunque por supuesto siguen siendo fundaciones, pero bueno, hay que tener esto en cuenta también a la hora del lenguaje que utilizamos para dirigirnos a cada una y los mensajes claves que hay que trasladar, ¿no? Y ya entrando a hablar un poco más en concreto de la Fundación Daniel y Nina Carasso, somos una fundación familiar en este caso. Aquí tenéis a Marina Carasso, que es la fundadora, que creó la fundación en honor a Daniel y Nina, que los tenéis en la imagen de arriba. Daniel fue el fundador de Danone, ¿vale? Pero al ser una fundación familiar, pues somos totalmente independientes del grupo alimentario. Somos una fundación donante y operativa, ¿vale? Las dos cosas. Donante porque tenemos fondos para distribuir y financiar otros proyectos culturales, y operativa porque desarrollamos nuestros propios programas culturales, ¿vale? Con nuestros recursos. Trabajamos en Francia y en España por la vinculación a los orígenes familiares y en dos áreas de actividad fundamentales, que son la alimentación sostenible y el arte ciudadano. ¿Y qué es el arte ciudadano? Pues no es arte urbano, a veces el concepto ciudadano nos lleva a estos imaginarios, ¿no? Pero nosotros financiamos proyectos de cualquier disciplina, de cualquier ámbito, y lo que nos importa al final, bueno, el arte ciudadano es un arte pues comprometido que promueve el espíritu crítico, la empatía, la sensibilidad por los retos que afrontamos como sociedad, ¿no? Y en definitiva, pues apoyamos proyectos con vocación de transformación social a través del arte. Y esto lo hacemos a través de tres programas principales. El primero es el programa de arte y educación, donde por un lado estamos, hemos creado hace un año una red de centros educativos que ponen la educación artística en el centro de su currículo de manera transversal, o sea, que apuestan fuertemente por la educación artística en su modelo pedagógico. Esta red se llama Planea, os invito a echar un vistazo a la web. Perdonad. Perdón, voy a continuar porque si no se me va el tiempo. A ver, que se me ha ido.
Vale, os invito a echar un vistazo a la web. La otra línea que tenemos en el programa de arte y educación es la de mediación y democracia cultural, ¿vale? Mediación cultural, nosotros entendemos todas aquellas actividades que contribuyen a establecer un vínculo, una conexión profunda y duradera entre el arte, la cultura y la ciudadanía, ¿vale? Aquí financiamos típicamente pues, proyectos de... ¿Se me escucha bien? Vale, financiamos proyectos de... Nunca me había pasado esto. Proyectos educativos. A ver, perdón. De instituciones culturales, o sea, proyectos educativos, programas educativos, de actividades públicas, de instituciones culturales. Pero siempre desde la perspectiva de los derechos culturales, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, sino también la participación directa de la ciudadanía en la vida cultural, ¿vale? Buscamos proyectos no solo para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Y la joven es precisamente el ejemplo más, más emblemático de esta línea de mediación y democracia cultural, porque ellos, bueno, es una compañía de teatro que hace teatro con jóvenes para jóvenes, ¿no? Y además, bueno, desde la perspectiva del acceso a la cultura en sus giras, pues van habitualmente a localidades donde otras iniciativas no llegan. Y además acompañan todas sus producciones teatrales de toda una serie de actividades alrededor de las producciones, ¿vale? Actividades pedagógicas, talleres, formación con el profesorado, trabajo previo con el alumnado, coloquios posteriores. Bueno, esto os lo podrá explicar Pedro mucho mejor que yo. Pero bueno, que es un proyecto emblemático, ¿no? Para que te vea un poquito que estás con esto nerviosa, ¿quieres que, no sé si, por si te quieres intentar ahí aplacar un poco el... Bueno, si quieres que siga yo o sigue esto, lo que quieras, ¿eh? Lo digo por si... Dos segunditos de pausa. Pues dos segunditos. Vale. Pues os voy contando yo un poco el proyecto, aunque luego os cuente un poquito más. Nosotros, soy Pedro Sánchez, director adjunto de la Fundación Teatro Joven. Luego os contaré un poco el tránsito que hemos tenido, pero bueno, el proyecto por el que más se conoce lo que hacemos es La Joven, que empezamos siendo una asociación y posteriormente pasamos a ser una fundación por varias de las cosas que se han ido comentando aquí, pero también para darle un mayor peso a todo. ¿Sigues tú, Grace? Continúo muy rápido que ya no tengo tiempo. Gracias, Pedro. Vale, a ver si esto me pasa. Bueno, tenemos el programa de Arte, Ciencia y Sociedad, muy rápido, tenemos una convocatoria donde financiamos proyectos interdisciplinares, Arte y Ciencia, y además estamos ahora construyendo una red o una estructura que ayude a impulsar y a consolidar este sector en España, que todavía es un nicho bastante desconocido. Y por último tenemos el programa Artista Ciudadano, donde concedemos unos premios a artistas que encarnan los valores del arte ciudadano, ¿vale? Este año hemos tenido la primera edición, el jurado se reunió la semana pasada y daremos a conocer los resultados en las próximas semanas. Pero bueno, más allá de nuestra actividad de financiación, nuestra labor consiste en mucho más, ¿no? Y por eso he puesto aquí las imágenes con la joven, ¿no? Porque nosotros establecemos como una relación muy estrecha, muy, muy cercana con los proyectos a los que acompañamos, más que financiar, porque va más allá. Les escuchamos mucho, estamos muy atentos a sus necesidades, a sus intereses, a sus expectativas. A veces hasta les escuchamos roncar de tanto tiempo que compartimos. Bueno, les acompañamos en todo lo que puedan necesitar a nivel de gestión, a nivel estratégico, les asesoramos. En ocasiones también les facilitamos un acompañamiento experto. Les conectamos con otros proyectos con los que pueden tener sinergias, incluso a veces con otros financiadores. Aquí en esta foto vemos, por ejemplo, bueno, pues al equipo de la Fundación, de la Joven y a Cagol, que es de las fundaciones Edmond de Rothschild, que también apoya a la Joven, porque nosotros establecimos ese contacto.
Y al final compartimos buenos momentos, pero también compartimos todo el aprendizaje que nosotros como fundación acumulamos, ¿no? De todos esos vínculos con tantos proyectos tan diferentes. Y ese aprendizaje, ese conocimiento no nos lo guardamos para nosotros, sino que lo devolvemos al común en forma de estudios, recursos, publicaciones, ¿no? Y al final, en nuestra actividad diaria nos guiamos por este triángulo de impacto, pues que, bueno, para conseguir un mayor impacto tenemos tres vértices principales. Uno es la acción, la financiación directa de proyectos culturales. Otro es la reflexión, sistematizar todos esos aprendizajes y ponerlos en común a través de esa difusión, ¿vale? Más allá de... Bueno, ya habéis visto que tenemos una estrategia muy clara, ¿no? Pero lo importante al final es esta teoría del cambio. Nuestra estrategia se basa en esta teoría del cambio que todas las fundaciones en mayor o menor medida tienen. Nos guiamos por este interés general, ¿vale? No me voy a detener a explicaros en concreto nuestra teoría del cambio, pero lo importante es tener en cuenta que las fundaciones nos guiamos por ese sentido del interés general y esa voluntad de cambio que nosotros perseguimos y no por criterios de rentabilidad económica, visibilidad de nuestra marca, ¿vale? Bueno, ¿cuáles pueden ser las vías de colaboración? Muy rápido, ya habéis visto que pueden haber convocatorias, premios, becas, hasta esta, bueno, nosotros tenemos dos convocatorias, un premio, pero luego tenemos líneas donde no hay convocatorias abiertas, pero sí disponemos de fondos para distribuir, ¿no? Para financiar. Y ahí nosotros hacemos un trabajo de prospección activa, ¿no? Desde la fundación, pero toda la ayuda que podamos recibir es bienvenida. Por eso, más allá de las convocatorias, si veis que un proyecto puede encajar en las líneas de nuestra fundación o de cualquier otra, pues siempre está abierta la posibilidad de escribir, llamar y presentar vuestro proyecto porque puede encajar en alguna de las líneas, ¿no? Y luego tenemos los programas propios de iniciativa propia, pero que siempre al final buscamos la colaboración con otros agentes, ¿no? Por ejemplo, en la red de coles que os comentaba es una iniciativa propia, pero colaboramos con otros agentes que nos ayudan en esta tarea, ¿vale? Y al final los contenidos pueden ser muchos, no solo la financiación ¿no? En dinero o en especie, sino formación, acompañamiento, puesta en red, etc. Y ya para acabar muy rápido, perdón Pedro, unos consejos así muy, muy prácticos y que a veces son como muy de sentido común, pero conviene no perderlos de vista a la hora de solicitar colaboración de una fundación. Primero, investigar mucho, leer todo lo que podáis de la fundación a la que vayáis a pedir, aseguraros de que la conocéis bien, que conocéis bien o que entendéis su teoría del cambio y que el proyecto, vuestro proyecto puede encajar en esa teoría del cambio. Hay que empaparse de las motivaciones y del lenguaje de esa fundación. Ver cuáles son las conexiones que puede haber con los trabajadores, con los proyectos que financia, y a lo mejor vosotros trabajáis con un artista que ha trabajado en un proyecto que nosotros financiamos. Pues ese tipo de cosas hay que ponerlas en valor y para eso hay que investigar primero un poco. Pero sobre todo no forzar, o sea, si veis que pues, vuestro proyecto no encaja en la teoría del cambio que os comentaba, pues es mejor dirigirse a cuatro fundaciones con un buen dossier, habiendo hecho esa investigación previa que lleva un poco más de tiempo, que mandar así mails tipo spam a lo loco, que a lo mejor en otros ámbitos puede funcionar, pero en este caso difícil. Hay que cuidar el contenido, pero también la imagen, ¿vale? Cuando os dirijáis a una fundación, presentar un buen dossier, que sea visual, breve, conciso, pero aportando datos y también emoción, ¿vale? Y en la medida de lo posible intentar adecuarlo a cada potencial financiador, ¿vale? Lo que os decía, cada uno tiene su teoría del cambio, sus valores, su visión. Y bueno, es importante que se vea también en ese dossier o en ese contacto que habéis hecho ese trabajo previo de investigación y que no estáis pidiendo así al azar, ¿no? La organización es fundamental, manteneros al tanto de todas las novedades en el sector, suscribirse a newsletters, seguir a las fundaciones en redes sociales para estar al tanto de las fundaciones, de las convocatorias, haceros un calendario, asistir a eventos, en fin, estar un poco ahí alerta, ¿no? Y por último, y no menos importante, diría de hecho lo más importante,
dedicarle a esto tiempo, ¿vale? Tiempo porque no surge de la noche a la mañana estas colaboraciones. Hay que dedicarles tiempo, esfuerzo y ganas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco así rápido y ahora ya sí que sí os dejo con Pedro, que os va a contar más en detalle esta historia de colaboración, de amor, diría casi. Creo que es uno de los proyectos que llevamos más tiempo apoyando porque... Bueno, al final lo cierto es que representa muy bien lo que nosotros entendemos por arte ciudadano y por eso lo entendemos como un proyecto estratégico para nosotros. Así que nada, Pedro, todo tuyo. Oh, pues muchas gracias, Cris. Voy a ser muy breve porque sobre todo creo que aquí es interesante, teniendo la oportunidad de tener a Cris de la Fundación Carasso, que podáis también preguntar en ese sentido, porque nosotros al final... pues somos uno de los proyectos culturales que, bueno, por lo que ha dicho Cris, quizá por el trabajo que veníamos haciendo, tuvimos la grandísima suerte de que nos llamaran a la puerta, porque fue así. Ahora os cuento un poquito más, pero bueno, os pongo por aquí a ver si se ve esto. Sí, presentación. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, soy Pedro, que trabajo en la Fundación Teatro Joven, que es la entidad que da soporte al proyecto por el que a lo mejor nos conocéis, o si no, pues os animo a hacerlo, que es La Joven, que es una compañía teatral profesional integrada por artistas, técnicos, gestores jóvenes, acompañados por grandes profesionales del teatro en distintas secciones y con el objetivo, sobre todo, de incorporar a la cultura pues al público joven y conseguir también llevar a través de nuestras producciones temas, el debate y que la cultura sea una herramienta educativa para, pues al final, nosotros tenemos esa teoría del cambio, ¿no? Crear un mundo un poquito mejor, que es como muy utópica, es simplificando mucho, ¿no? Es nuestra idea. Por contaros que creo que esto influye mucho también a la hora de confeccionar un proyecto. Nosotros, la Joven, se crea en 2012, siguiendo el trabajo de muchos años de profesionales en proyectos que vinculaban el arte y la escuela, con compañías teatrales en centros educativos, profesionales del teatro preocupados por la falta de jóvenes, también los patios de butacas, por la falta de empleo para jóvenes que estaba viendo, que bueno, ahora mismo seguimos siendo el país europeo con una mayor tasa de desempleo en jóvenes, y ya si lo aplicamos al sector cultural es aterrador. No sé si estaba el dato una vez de la Unión de Actores y Actrices, que el 90% de los actores, creo que solo el 10%, podían percibir un ingreso acorde para poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario de crisis, nosotros siempre partimos de que toda crisis encierra una oportunidad. Entonces, bueno, pues vimos que el proyecto que estábamos planteando tenía sentido, era un proyecto de interés general, con lo cual constituimos una asociación y hicimos esta cosa, que era siempre David, que ha estado en algunas fotos y es el presidente de la fundación, dice que es una idea que nace de su madre, de la tradición andaluza, ¿no? De que al final en las cenas familiares de Navidad los jóvenes somos los que estamos, no, están los mayores en una mesa y se ponía a los jóvenes a que se encargaran de los niños. Pues la idea de esto es al final que los mayores nos dicen a los jóvenes, nos ayudan a trabajar y somos los jóvenes los que nos encargamos de acercar o de la generación que viene inmediatamente después de nosotros. Entonces, bueno, esto lo he llamado La Joven Compañía antes de Carasso, que era un proyecto en el que empezamos con jóvenes, como os decía, con 18, 23 años. Entramos en el Teatro Conde Duque de Madrid con 3 funciones al año y funcionábamos, era una asociación, digamos, la que se encargaba de todo el trabajo con centros educativos, toda la parte cultural y educativa más pura, con el apoyo de una productora para tener esa profesionalidad, ¿no? En el ámbito ya de producción, distribución, etcétera. Y la hicimos con ese sello de por y para jóvenes. Conocimos a la Carasso y entonces ahora está La Joven con Carasso, es un proyecto que ya se ha armado mucho más, hemos ido a más ciudades, con más espectáculos y hemos decidido también cambiar ese nombre de con jóvenes para jóvenes, con jóvenes para todo el mundo, por una cuestión también de que al final parece que los proyectos artísticos creados por jóvenes y más en el teatro tienen una consideración de género menor. Bueno, esto es más que nada para que veáis un poco el proyecto, que nuestro enfoque, esto ha ido influyendo la Carasso. Nosotros al principio pues no hacíamos una reflexión de la misión de nuestro proyecto, no pensábamos en parámetros
en los que están funcionando las fundaciones. Tú, para aproximarte a una fundación, es importante que sepas cuál es tu misión, cuáles son tus valores. En nuestro caso, pues llegamos a esta idea, ¿no?, de extender el amor por la cultura y el teatro a través de la creación de profesionales artísticos, técnicos, fomentando investigación dramática, buscando incorporación de públicos jóvenes. Como veis, es muy transversal. Afectamos a empleo, a cultura, a educación, que al final, bueno, pues es... Creo que también es una cuestión que es importante valorar a la hora de presentarse ante una fundación, ver en qué áreas influye nuestro proyecto, ¿no?, más allá de la que parezca más obvia. Igual, actividades que complementen. En nuestro caso, pues hemos tenido la suerte de poder ir creciendo y abarcar más, pero bueno, siempre tenemos en cuenta que los valores que queremos transmitir, que al final son, pues... transmitir a los jóvenes la libertad, igualdad, una creación de un espíritu crítico a través del arte, atraviesan todo lo que hacemos, todas nuestras producciones, nuestros talleres, nuestros encuentros en centros educativos. El proyecto ha ido creciendo y, bueno, pues gracias a esto es cierto que conforme vas creciendo, pues llamas la atención también de otras fundaciones. Actualmente, pues 55.000 espectadores, 45 ciudades, 203 representaciones. Nuestro público principal son jóvenes de centros educativos, que este año pasado, ¿no?, porque ha sido un desastre, pero anterior fueron casi 40.000, 57 artistas contratados y 270 participantes en talleres a los que hemos formado. Más o menos esta es nuestra implantación nacional de ciudades en las que hemos estado. Y por contaros también un poco, que hablabais antes pues de distintos modelos, ¿no?, de que era la financiación eminentemente pública iba a dejar paso a otros modelos. Esta es nuestra financiación de la temporada 18-19. Como veis, la actividad propia generó en torno a un 50%. Las entidades públicas, en este caso, habría que separar entre... digamos, subvenciones que hemos recibido a través de concurrencia competitiva, como nos podemos presentar cualquiera, en nuestro caso solo para el sector sin ánimo de lucro, al ser una fundación, y otras, por ejemplo, en nuestro caso hicimos una coproducción con la Comunidad de Madrid, que ahí sí que es cierto que hay un contrato de coproducción, aunque bueno, el dinero al final proviene de una entidad pública. Pero la entidad pública luego tiene una relación como socio en esa producción, con una remuneración por las funciones que haces, etcétera. Alquiler de sala, talleres y entidades privadas. En este caso es curioso porque la Fundación Carazo, económicamente, estuvimos haciendo 4 años y justo en este cambio de presupuestación fue el año justo que la Carazo estaba haciendo la reflexión estratégica y salió, con lo cual el porcentaje baja. Aquí os hago un mapa también de los colaboradores que hemos tenido en estos 8 años. No todos son relaciones económicas. Entidades públicas, por supuesto, de los 3 niveles de administración. Las fundaciones que más nos han ayudado, pues la Fundación Daniel y Nina Carazo desde el principio, la Fundación Edmond de Rothschild, que conocimos a través de la Fundación Carazo, la Fundación Santander a través del programa Emplea Cultura, y luego todas las entidades que hay a la derecha, realmente no ha habido tanto una relación SGAE, Fundación SGAE, también a través de subvenciones a talleres que hemos hecho. Eduardo Rivera es un diseñador de moda que nos cedió un edificio durante 4 años de forma gratuita para ser nuestra sede y sala de ensayo, etcétera. Y luego con Deduque, pues a través de Poder Programar y distintas instituciones que nos han puesto a disposición pues contactos, espacios, etcétera. La relación con la Fundación Carazo. Nosotros recibimos un email, creo que fue en 2014, me parece que el primero lo firmaba Carlos Almela, y fue esto que te llega un mail y dices, ¿esto por qué pasa?, ¿no? Esto nos están tomando el pelo, ¿no? Que a través de la dirección artística que había en aquel momento en el Teatro Conde Duque de Pablo Verástegui, estaban buscando la entrada en España y estaban buscando proyectos que encajaran con sus líneas de acción. Y entonces nos escribieron que bueno, que les interesaba conocernos, nos reunimos, nos contaron y nos dijeron que había una línea de sus convocatorias a las que nos podíamos presentar. Esto nos ha modificado a nuestra concepción a nivel de gestión de proyecto, de evaluación de impacto, de un montón de cosas, nos ha modificado todo. Y obviamente en lo económico, pues lo primero que está ahí, gracias a esto, los 4 jóvenes que estamos a la izquierda, estamos ahí con Marina Namias, la fundadora, pues tuvimos la suerte de poder incorporarnos en plantilla durante 3 años, que estuvo durando este acompañamiento, para fortalecer la estructura del proyecto. Y aquí a la derecha tenemos una foto de cuando hicieron una reunión del patronato en nuestra sede, coincidiendo con un ensayo del Señor de las Moscas, creo que era.
La primera convocatoria ya nos hizo reflexionar en términos de gobernanza, de transparencia, de escalabilidad de proyecto, de viabilidad, de impacto, de qué pasaba con la gente que trabajaba cuando está fuera. Es decir, toda una serie de cosas que cuando te presentas quizá otras convocatorias no son ejercicios que reflexiones, y ya eso, quieras o no, se te va quedando en la tripa de cómo gestionas todo. Y empiezas a pensar en, vale, vamos a hacer este proyecto, pero le tenemos que encontrar la vertiente de cómo esto realmente genera un impacto y cómo recogemos ese aprendizaje y cómo esos datos nos sirven para evaluar lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Es decir, toda una serie de prácticas que normalmente los agentes culturales estamos a la actividad, a hacer, a conseguir fondos con una precariedad que te cagas, y no tenemos ese momento de reflexión. Y gracias a la Fundación Carasso lo hicimos. Hemos conectado con muchísimos agentes culturales, no solo del sector teatral, sino recuerdo unas jornadas que hicimos en Barcelona, con el MACBA, y estuvimos reunidos con un montón de gente, de museos, de otras entidades de música, de educación, recibiendo inputs de un montón de cosas que al final tú te los traes y te los vas incorporando al proyecto. Y bueno, yo creo que sobre todo la relación nuestra con la Carasso, con la Fundación Carasso, que espero que siga, ha sido pues muy afortunada para nosotros porque aparecieron, y siempre lo que hemos intentado es tenerlos muy cerca, que nos cuenten también, oye, vamos a hacer esto, ¿cómo lo veis? Isabel de Galo, de hecho, es asesora de nuestra fundación, y poco más. Yo diría que nos ha cambiado la vida, nos ha permitido pasar de esos numeritos a tener este impacto que tenemos ahora, no solo obviamente por darnos una estabilidad en lo económico, sino por que hemos modificado al completo lo que hacíamos. Comenzamos siendo una asociación, mucho más caóticos en la gestión, decidimos ser una fundación porque vimos que también era la figura jurídica que se adaptaba más a lo que estábamos haciendo. Es decir, conseguir que esto al final es un proyecto de interés público, de interés general, y que bueno, pues pudiera participar también mucha más gente en la financiación. Esto también gracias a conversaciones con la Carasso, muchas veces con el látigo que nos dan de, oye, que me tienes que mandar el informe de evaluación y has hecho una puta mierda. Y tú dices, pero si lo tengo. Y dice, no, tienes que coger los datos, no se hace así, no vale un formulario que le mandas a la gente y lo tienes que hacer. No, tómate tu tiempo. O sea, que también está muy bien porque están ahí con el látigo de vez en cuando para decirnos, oye, que está bien lo de que tengamos buen rollo, pero Hay que comprometerse a hacer lo que hemos hablado y cómo lo podemos mejorar. ¿Por qué no lo habéis hecho? ¿Cómo lo vamos a mejorar en la siguiente? Y bueno, nada, transmitir el agradecimiento pues, a la Fundación Carasso, también a la Fundación Rothschild, porque el enfoque que plantean, y es curioso que sean dos, lanzo aquí también un poco una crítica al sector fundacional o de España en cierto sentido, y que me disculpe quien se sienta ofendido, pero en nuestro caso son dos fundaciones francesas las que han venido aquí. Entonces, quizá creo que en las necesidades también del sector fundacional no hay probablemente una fortaleza. Y yo, buscando fundaciones en España, aunque son fundaciones francesas con sede, con que trabajan aquí, pero el origen está en otro país. Entonces, claro, hay mucho, mucho, muchísimo curro que hacer antes. Yo creo que es un cambio cultural de cómo nos acercamos a la cultura todos, para que haya más entidades, y ojalá el trabajo que está haciendo la Carasso sirva para crear ejemplo también, que haya más entidades y capitales que quieran servirlos a la ciudadanía, servirlos a los proyectos culturales, a los artistas, para mejorar la sociedad a través del trabajo que hacemos. Y me explaya un poco, pero bueno. Muchas gracias, Pedro. Tenemos 7-8 minutos para algunas preguntas. Ya me han llegado algunas. Lo primero que te decía, Alicia Martínez, te decía Cristina, porque si podías copiar enlaces sobre los estudios de fundaciones corporativas en el chat, y así ya lo podemos tener. Ana Rico dice, las asociaciones culturales tienen opción a esa financiación. ¿Cómo podemos presentar proyectos? Sí, totalmente. Asociaciones y cualquier tipo de entidad. Nosotros financiamos eso, cualquier tipo de entidad, sea asociación, cooperativa, entidades de la economía social y solidaria. O sea que ahí no tenemos limitación. Siempre que eso sí, el proyecto sea de interés general, ¿vale? Sin ánimo de lucro.
Entonces, las vías por las que podéis presentaros, pues bien a través de convocatoria, ¿vale? En nuestra página web tenéis la información, tenemos dos convocatorias que se van alternando año a año, ¿vale? Cada año tenemos una abierta, la próxima la abrimos en marzo y es de la línea de Arte, Ciencia y Sociedad, ¿vale? Para proyectos interdisciplinares. Y entonces la vía es o las convocatorias o directamente escribir al email de contacto que hay en la fundación, en la web, presentando vuestro proyecto. Y a partir de ahí vemos posibles encajes. Patricia también pregunta si hay alguna particularidad con los proyectos culturales más académicos, es decir, digamos educación online, pero todo alrededor de la cultura y su fomento. ¿Todo esto aplica de igual forma o recomendaría indagar en otras áreas también? Entiendo que se refiere a la línea que tenemos de arte y ciencia, ¿no? A ver, aquí lo que apoyamos son proyectos interdisciplinares más que multidisciplinares, es decir, buscamos proyectos que utilicen metodologías artísticas para la investigación académica, ¿vale? O sea, son cruces, ¿vale? Híbridos. Entonces, no es simplemente, vale, pues yo tengo una formación cultural que la voy a hacer online y entonces por eso es arte y ciencia. Va un poquito más allá, ¿vale? Entonces ahí establecemos pues muchas veces vínculos entre artistas y departamentos universitarios de investigación, ¿vale? Un ejemplo muy claro lo vemos en el programa artístico que tiene el CERN, ¿vale? O sea, así como ejemplo para ubicar un poco lo que es esta línea de componer saberes. El CERN, que es el centro este de investigación en Suiza, donde investigan el origen del universo, básicamente. Ellos tienen un programa artístico muy interesante donde van artistas en residencia al centro de investigación y entonces trabajan conjuntamente con los científicos que hay allí, ¿vale? Sería un poco esta idea, la convocatoria de componer saberes. Y entonces ahí entra cualquier disciplina científica y cualquier disciplina artística, y no solo saberes académicos, sino también saberes populares o vernáculos, ¿no? En definitiva, cualquier saber diferente de las disciplinas artísticas. Gracias. También te pregunta Juanjo, que hablas en tu PowerPoint de buscar especialistas en captación. Dinos algún ejemplo o cómo. Claro, esto cuando sea posible, cuando haya los recursos para contratar a una persona especializada en esto, ya sea en plantilla o como autónomo. Ahí pues al final pues es un proceso de selección como otro cualquiera, ¿no? De recursos humanos o de servicios. Hay empresas que se dedican o que dan apoyo en este sentido. Y luego entiendo que la Asociación Española de Fundraising puede ser una opción también, ¿no? O sea, se puede mandar la propuesta para que desde la asociación se dé difusión, ¿no? Claramente. Nosotros sí tenemos una bolsa de empleo, entonces, pues también, bueno, Pedro también lo sabe, en el que, bueno, ponemos a disposición de todas las entidades educativas la posibilidad de poner ahí su oferta. Pedro, Ana pregunta si sois de utilidad pública y cómo y desde cuándo sois. Creo que además luego preguntaba alguien sobre eso, cómo se constituyó la fundación. Nosotros empezamos siendo asociación, la constituimos en 2013. Como sabéis, pues la asociación es en torno a tres personas, ¿no? O sea, en torno a un capital humano, digamos. Perdón por usar esos términos. Entonces, constituimos la asociación en 2013. Y es cierto que vimos que el funcionamiento de la asociación realmente no era compatible con el tipo de proyecto que estábamos haciendo. También porque, bueno, viendo pues en estas formaciones, hay un máster de captación de fondos en el que colabora la Asociación Española de Fundraising, que yo, por ejemplo, cursé hace 4 años. Yo salí de ahí sabiendo, jolín, es que tenemos un proyecto cultural que el interés general es tan claro que es que hay una forma jurídica que es la idónea para esto, que es el ser una fundación. Podríamos haber solicitado la utilidad pública, probablemente nos lo hubieran concedido, pero nosotros en 2016 iniciamos todo el proceso de constitución de la fundación, con el apoyo, la Asociación Española de Fundaciones tiene un servicio de asesoría para constitución de fundaciones, que vamos, es totalmente gratuito, esa asesoría inicial.
Y la asociación forma parte del capital fundacional, con un 50% decidimos la asociación que asignábamos parte del presupuesto que teníamos a constituir la fundación. El otro 50% es, el fundador es David Rodríguez Peralto, y fue ese el paso que hicimos. El proceso para constituirse en fundación es un rollazo, son 8 meses que estás esperando, encima luego como la antigüedad te cuenta para las convocatorias, no sabes si es la fecha de solicitud en la que la has metido en registro, si la fecha que te han aprobado, pero bueno, sí que para aquellos que... tiene que ser que tenga sentido, que lo percibas como que es natural. Crear, yo creo, solo la figura jurídica, porque te va a servir más para tener unas declaraciones fiscales, yo creo que no tiene sentido. Es si realmente haces una reflexión previa de, oye, lo vamos a hacer y tiene sentido, y lo hacemos porque vemos que es lo que mejor va a dar estabilidad al proyecto. Otra pregunta también para ti, Pedro. Dada la situación de crisis general y las medidas sanitarias de aforo, ¿qué pensáis sobre retransmisiones en streaming directo con venta de localidades? Yo estoy muy a favor, porque creo que no solo como una alternativa ahora mismo a lo que estamos haciendo, sino que nos fuerza también un poco a los artistas a pensar más allá. Nosotros hasta hace 6 meses nunca habríamos pensado en que podríamos compartir charlas, ponencias con gente de México, o la gente de México leía nuestros textos y de esta forma ahora podemos hacer que vean un espectáculo. Sí que yo creo que es otro tema, no pertenece a este foro, es una vía para diversificar la financiación, pues es una vía también, que es un producto que, o sea, es una creación artística que haces, es una grabación en la que tiene que tener calidad, pero ya a partir de ahí puedes realizar una distribución, que eso va a seguir generando unos ingresos y no te genera unos gastos asociados realmente grandes. Y para mí lo más positivo y lo más complicado es el tema de la gestión de derechos de propiedad intelectual, derechos de autoría, que eso sí que yo creo que hay que ser muy, bueno, hay que ser estrictos cumpliéndolo. Nosotros estamos tardando en dar el paso porque hay que tener todo muy atado, y salimos todos, ¿no?, al principio de la pandemia con colgar las obras gratis, yo creo, por arrimar el hombro, pero bueno, es también el momento de que el que quiera verlo, pues obviamente los artistas tienen un salario, y si a una actriz que ha hecho una función nuestra le pertenece un céntimo de cada visionado que se haga, es suyo. Y si la ven 1.500 personas, pues 15 euros. Pues ya por último, Cristina, para ti, Enric, dice cómo trabajáis la Fundación Carasso, todo el tema que tiene que ver con transparencia. ¿Vuestros fondos, básicamente, de dónde provienen? Sí, esto es totalmente transparente, lo decimos nosotros cuando tenemos más tiempo, siempre que podemos. Los fondos provienen de la fortuna personal de Marina Namias, que es la hija de Daniel y Nina, de la fortuna personal que heredó al morir Daniel y Nina, ¿no? Obviamente esa fortuna proviene de pues la riqueza que han generado a través de la empresa, pero es suya personal. Entonces, cuando Daniel y Nina fallecieron y ha recibido la herencia, ella decidió adscribir la mayor parte de esa herencia, que en total fueron cerca de 480 millones de euros, a la creación de la Fundación Daniel y Nina Carasso, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos ese capital, es una fundación patrimonial, por eso tenemos ese capital que vamos distribuyendo, y para no agotarlo, porque obviamente eso a lo largo de los años pues terminaríamos agotándolos y solo financiamos proyectos, lo que hacemos es, tenemos un comité de inversión que decide dónde invertir los fondos que no se distribuyen cada año, que pues son muchos, pues para que sigan generando rendimiento, ¿vale? Y además estamos desarrollando una política de impact investing, donde muchos de los proyectos en los que o muchas de las empresas en las que invertimos para generar esa rentabilidad son de impacto social, ¿vale? Nuestro objetivo es que dentro de un plazo de X años el 100% de nuestras inversiones sean de impacto social, ¿vale? Para alinear también esa estrategia de generación de fondos o de mantenimiento de esos fondos con nuestra visión como fundación de interés general, ¿no? Muy bien, Cristina. Muchas gracias, Cristina y Pedro. Creo que ha estado muy interesante vuestro ejemplo de partenariado y de relación conjunta por mucho tiempo. Y nada, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso ya a la última sesión. Espero que están María Esteve, directora de la Fundación, perdón, Maite Esteve,
Maite Esteve, directora de la Fundación Catalunya Cultura, Eva Calatayud, de Art Singular, y Xavier Servat, gerente de la Fundación Fluida, nos van a hablar sobre una estrategia de financiación privada para iniciativas culturales y, bueno, su experiencia con un ejemplo muy práctico como fue el proyecto de Art Singular. Cuando queráis, Maite. Creo que hola, Fernando. Buenos días. No puedo conectar mi vídeo porque el host me lo tiene bloqueado. Anda, vaya. Ahora, venga, perfecto. A ver si me podéis ver. Sí, ya te podemos ver. Venga, muchísimas gracias. Quisiera empezar dándos las gracias a la Fundación Española de Fundraising y también al Ministerio para invitarnos. Está siendo una jornada muy interesante. La verdad que todos los panelistas, Eugenia lo ha explicado súper bien, Mauricio y Cristina y Pedro también han estado extraordinarios. La verdad es que os iba siguiendo y quería trabajar y me ha sido imposible porque no me he podido desenganchar ni un minuto de todo lo que estaban contando nuestros compañeros, ¿no? Y la verdad que es muy interesante que nosotros hayamos sido los últimos porque vamos a reflejar muchas cosas de las que se han ido contando y creo que es interesante. También dar las gracias a Xavier Servat, que nos va a acompañar, director de la Fundación Fluidra, es uno de nuestros patronos de la Fundación, y también a Eva Calatayud de Art Singular, que es uno de los proyectos, y a través del ejemplo haremos un poco como han hecho Cristina y Pedro, que a través del ejemplo de este binomio empresa-proyecto os explicaremos cómo hacemos las cosas en la Fundación. Voy a compartiros una presentación. Me decís a ver si la podéis ver. Venga, aquí la tengo. Ahora sí, ¿verdad? Venga. La Fundación Catalunya Cultura, aquí lo veis en pantalla. Esta es una fundación relativamente joven porque se constituye a finales de 2014. Llevamos 5 años de acciones y lo interesante es que esta fundación se constituye porque un grupo de empresarios y empresarias decide que quiere construir una sociedad culturalmente fuerte. O sea, su objetivo principal es invertir en cultura y dar apoyo a proyectos culturales. Quieren impulsar la cultura, el talento y la creatividad como progreso y cohesión y bienestar social. Se dan cuenta que somos un país con un talento extraordinario, con una gran capacidad de creatividad y de crear acciones culturales, pero que faltaba inversión. Sabéis que en el año 2014, finales del 2014, era la salida de una segunda gran crisis económica y faltaban muchísimos recursos porque la administración va haciendo una desescalada en la inversión en cultura y ahí se vio la necesidad de poner capital privado para que esos proyectos no desaparecieran. El objetivo también es hacer viable y sostenible cualquier proyecto cultural, lo iremos viendo cómo lo hacemos, pero se ha hablado antes, nuestros compañeros lo han apuntado, muy importante que los proyectos sean viables y sostenibles. Luchamos para dar a la cultura el valor que tiene. Con el tema de la pandemia ha sido un momento muy importante de ver y de hacer tangible toda la importancia del mundo de la cultura. Y esto solo creemos que sea posible a través de alianzas estratégicas entre cultura, sociedad y empresa. ¿Y a través de qué? De un pacto de financiación. Creemos que es necesario la colaboración público-privada del encuentro de los recursos. La propia fundación es un ejemplo de ello. Como podéis ver ahora en pantalla, nuestro patronato, tenemos 2 órganos de gobierno, tenemos el patronato que marca las líneas fundamentales de trabajo de esta fundación y está creada por grandes empresas y entidades financieras que ya os digo que desde el primer día tuvieron este interés de dar apoyo a la cultura. Y luego tenemos otro órgano de gobierno también lleno de empresas, a lo mejor de un tamaño medio grande, que es el Consejo de Mecenazgo, que nos ayuda a implementar esas líneas de actuación que marca el patronato. Esto sería 2/3 de los recursos de la fundación y todo de financiación privada.
Y luego tenemos el apoyo de la parte pública, que como podéis ver, está la Generalitat de Cataluña, el Ministerio y algunas diputaciones. El ámbito de actuación de la Fundación es Cataluña, es una fundación pequeñita, tenemos pocos recursos y se limitó en el territorio geográfico, por eso solo veis diputaciones de Cataluña, de las provincias. Vamos a entrar un poco en qué hacemos en la fundación. Tenemos distintos ámbitos y distintas líneas de actuación, pero vamos, primero os doy una pincelada y luego entro más en ellos. Ofrecemos para el mundo cultural formación y acompañamiento para dotar de herramientas y recursos a los proyectos culturales. Tenemos lo que llamamos el programa Impulsa Cultura y además tenemos la comunidad Impulsa, que son todos los proyectos que vamos recogiendo a lo largo de los años que han pasado por este programa. Trabajamos para consolidar el compromiso y el apoyo social y empresarial a la cultura, mucha concienciación, mucho trabajo de pedagogía, y esto lo hacemos a través de muchos actos y alianzas con otras instituciones o proyectos que tengan los mismos objetivos de poner la cultura en el sitio que le corresponde. Promovemos un nuevo marco legislativo que incentive el mecenazgo en el ámbito cultural. Tenemos la plataforma para el mecenazgo, que ahora os explicaré, y hacemos push y lobby, tanto en el tramo nacional como en el autonómico, para las mejoras de la ley de mecenazgo, lo que nos apuntaba un poco Eugenia al principio. Y reconocemos la excelencia cultural y ponemos en valor la acción de mecenazgo, visualizando y poniendo el foco en aquellas empresas, en aquellos empresarios y empresarias que creen en la cultura y ya están haciendo algo. Esto lo hacemos a través de un premio, que es el premio Impulsa Cultura, es la primera edición, lo vamos a dar este mes de enero, y también vamos a lanzar lo que es el sello de empresa o institución comprometida con la cultura, que va a poner en el mapa todas esas empresas que ya están haciendo cosas. Aquí podéis ver un poco las tres líneas que trabajamos. Como os decía, el sector público. En el sector público lo que hacemos es mucho lobby, push. Tenemos muy buena relación con el Ministerio, con Adriana, nos vemos a menudo, hablamos con ellos, les hacemos propuestas de mejoras de la ley, estamos también con entidades de todo el territorio español haciendo propuestas de mejora. Nosotros nos basamos bastante en la ley Alegón de Francia, porque realmente el salto cuántico que dio Francia con la ley de mecenazgo fue muy importante y creemos que aquí en España hace falta también un incentivo y una motivación para la parte privada para que contribuya más en cultura. Creemos firmemente que esto ayudaría mucho. Por lo que hace en el tramo nacional, que marca las líneas generales de la ley de mecenazgo. Por lo que hace en el tramo autonómico, también tenemos, reunimos en una plataforma para el mecenazgo entidades del sector social, cultural y de la investigación, porque todos creemos que el 15% de deducción adicional que contempla la ley catalana es insuficiente, porque si bien solo recoge la inversión en lengua, la inversión en investigación y la investigación en medio ambiente, creemos que la parte cultural y la parte social deberían estar contempladas. Y ahí estamos haciendo mucha presión. En el sector cultural tenemos el programa Impulsa Cultura, como os comentaba, que aquí podéis ver que es un programa que ocupa casi todo el año. Tenemos las convocatorias que las abrimos en el mes de febrero, ¿vale? Y que va a cualquier proyecto cultural que tenga la acción dentro del territorio de Cataluña, y lo que buscamos es cualquier tipo de proyecto que necesite ayuda para mejorar su viabilidad y su sostenibilidad. Es donde nosotros les insistimos, ¿por qué? Porque llegará un momento que tú, para encontrar financiación privada, vas a tener que aprender a hablarle al sector privado en su mismo idioma. A veces y muy a menudo, el mundo privado habla, el mundo de la empresa habla en una terminología que no es la misma que la que utiliza el mundo cultural. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando tenemos los proyectos,
hasta el año pasado solo aceptábamos 30 proyectos y trabajábamos con todos ellos, pero este año con el tema excepcional de la pandemia lo abrimos a todos los proyectos que estaban interesados y acogimos a 60 proyectos culturales. ¿Qué hemos hecho? Durante dos meses enteros, que justo coincidió durante el confinamiento, cada martes y cada viernes, durante 2 horas, hemos puesto a disposición de estos proyectos culturales formación a través de profesionales expertos en distintas materias, más del mundo de la empresa, como es el marketing, cómo hacer un Canva. Hemos sacado de la zona de confort a todos los proyectos culturales y les hemos hecho reconstruir su proyecto, pero en términos de conocimientos de marketing, de publicidad, de cómo hacer muy bien un plan de empresa, un plan de patrocinio, un poco lo que contaba Pedro, que Cristina, ¿no?, les daba caña con todo lo que tenían en torno a su proyecto, pues es lo que hacemos nosotros con todos ellos. Al final lo que queremos es que tengan un dossier que cuando vayan a presentarse al mundo empresarial y vayan a solicitar recursos, el mundo empresarial, que al final las empresas lo primero que tienen que hacer es que funcionen y que su cuenta de resultados sea positiva a final de año, entienda qué le está ofreciendo el proyecto cultural, ¿vale? Una vez hemos hecho todas estas sesiones de formación, hay un comité de evaluadores externos que elige 30 proyectos, quedamos en 30, y pasan a realizar unas jornadas durante todo el día, durante una semana, que estas jornadas ya trabajan un poco más en profundidad y más tailor-made, un poco ya fijándose en cada proyecto lo que necesita mejorar para llegar a este dossier final ya más trabajado. Cuando han hecho estas jornadas, también pasa el comité de evaluación y elige 10, que son los 10 proyectos finalistas del programa, que ya lo que le hacemos, y es lo que os van a contar ahora Xavi y Eva, les ponemos mentores que ya enfoquen directamente cómo mejorar y cómo finalizar y cerrar toda esta formación y estos conocimientos que han adquirido, cómo cerrarlos en torno a su proyecto cultural. Estos 10 proyectos finalistas optan al premio Impulsa Cultura, dotado con 10.000 euros, que un jurado externo elige, pero los 10 son presentados de manera pública ante un público meramente empresarial. Ahí está la fuerza de esta fundación. Al estar formada básicamente por empresas, llegamos a un sector empresarial importante y tenemos capacidad de convocatoria para que estos proyectos culturales hagan una presentación pública delante de muchos empresarios, y lo que les decimos nosotros es su momento para enamorar y para conquistar y para conseguir alianzas con el mundo empresarial. Todos los proyectos que pasan por este programa Impulsa terminan en lo que nosotros llamamos la comunidad Impulsa, y la fundación lo que hace es que creamos red entre ellos. Nos hemos dado cuenta que es muy, muy importante que se conozcan, porque al conocerse comparten inquietudes, comparten objetivos y pasan cosas muy interesantes y llevan sus proyectos más allá, a lo mejor, de lo que incluso nosotros les podemos ayudar. Y igualmente, la fundación, lo que hacemos un par de veces al año o tres, les reunimos y seguimos dándoles formación en aquello que ellos mismos nos piden, que es un problema común entre ellos. Por lo que hace al sector privado, podéis ver aquí que lo que hacemos básicamente es mucha pedagogía. En el sector de la empresa, a menudo no se ha planteado el colaborar en el mundo cultural como una inversión. Y ahí estamos nosotros explicándoles que esos intangibles que a veces cuesta de ver en el mundo empresarial también son una aportación. ¿Qué hacemos? Apelamos a la corresponsabilidad de todos estos empresarios
de colaborar en el territorio en el que su empresa tiene la actividad. Esto es lo que siempre nos dicen los patronos y los miembros del Consejo de Mecenazgo de nuestra fundación, que sienten esa necesidad de hacer su sociedad, su país más rico a través de la cultura. Y sienten tienen este sentimiento de corresponsabilidad y apoyando los proyectos culturales, al final están creando riqueza y la riqueza al final beneficiará a sus empresas. ¿Cómo les decimos al mundo empresarial o cómo les justificamos esta inversión? Explicando muy bien que a veces desde el mundo cultural no hemos sabido explicarlo bien, que la cultura es generadora de progreso, indiscutible, que la cultura transforma la sociedad y que la cultura es un gran, gran motor económico. Llegaremos a ello en breve. Antes quiero explicaros también el tema del premio Empresa Cultura, que ahora justamente tenemos la convocatoria abierta y que lo que queremos es encontrar aquellas empresas que tienen buenas prácticas en su quehacer diario con sus proveedores, con sus trabajadores y que inculcan e inoculan la cultura como un bien dentro de la propia empresa. Y el sello de empresa comprometida con la cultura va a ser un sello que daremos a todas esas empresas del territorio que ya están haciendo algo, una acción con la cultura y que realmente quieren visibilizarlo de alguna manera. Vamos, aquí veis como que hay un ejemplo, aquí os pongo ejemplo de proyectos que hemos tenido en la fundación. Hay ahora mismo 128 proyectos en esta comunidad Impulsa. Aquí tenéis algún ejemplo, distintos tamaños, distintas fases. Recogemos desde proyectos emergentes que tienen que construir un poco sus líneas de tracción y sus objetivos, hasta proyectos absolutamente consolidados que llevan más de 10 años en el mercado, pero que a lo mejor han necesitado de reinventarse, ¿no? Estamos en un momento durísimo para el mundo cultural. Este año toda la formación la hemos adaptada al momento real de vivir y cruzar una pandemia, que ha sido durísimo, y la verdad es que todos agradecen pues este punto de vista, ¿no? Aquí, como os comentaba, cuando hablamos con el sector privado de motor económico, a lo mejor tendríamos que ser más conscientes como país de lo que mueve la cultura. Aquí tenéis una comparativa del PIB en Cataluña al 3,5, en España estábamos hablando de un 2,4, empleabilidad en Cataluña casi 200.000 personas, más de 700.000 en España. Son números muy, muy interesantes, son números importantes que hay que darle visibilidad y que cuando nosotros hablamos con el mundo empresarial pues no cejamos el empeño de mostrárselos. A lo mejor lo que tenemos como especial en esta fundación es que continuamente buscamos estas alianzas entre el mundo empresarial y el mundo cultural. Ya con los propios miembros de nuestra fundación estamos en constantes alianzas, pero también las buscamos fuera, ¿no? Aquí os ponemos algún ejemplo, Xavi Sarbat os lo puede explicar, también estuvo vinculado con el proyecto AIMS, la Fundación Whale con Home Sessions, ACPE también ha colaborado con el Flick Festival, Estrella Damm, que es uno de los patronos, y Gramona. Ahora veréis el ejemplo y las cosas que pasan, ¿no? Un poco cuando mentorizamos y acompañamos estos proyectos ya a nivel más empresa y proyecto. ¿Qué pasa? Que para el empresario, para la persona que trabaja en una empresa, el hecho cotidiano, diario suyo, aportarlo a un proyecto cultural no le conlleva ningún esfuerzo, pero sí causa un gran salto en conocimiento en el proyecto cultural. Y la manera de pensar y de hacer del mundo cultural, aportarlo al mundo de la empresa, pues también salen nuevas maneras de trabajar y esa creatividad que a veces en la empresa falta, pues pasan cosas muy interesantes.
Os vamos a poner un vídeo de que veréis un poco lo que hace Eva Calatayud en su proyecto y luego ya daré la palabra a Xavier y a Eva para que os cuenten un poco esa simbiosis de mentorías y lo que han conseguido. A ver si os puedo mostrar el vídeo. Parece que no puedo. Bueno, os doy la palabra Eva y Xavi y a lo mejor mi compañera Mónica os puede tirar el vídeo si os parece. Xavi, ¿empiezas tú? ¿Presento el proyecto ya que no ha habido vídeo? Sí, por favor. A ver... No sé si voy a poder compartir pantalla. ¿Se ve? No, todavía no, Eva. ¿Veis la pantalla? No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues... no puedo pasar. Ahora. Bueno, lo que hablabais de cómo se constituye un proyecto cultural, ¿no? Pues efectivamente, como decía Pedro de la Joven, llega un momento que te planteas si eres básicamente una idea, un proyecto, una asociación. Y finalmente, bueno, las personas que queríamos impulsar la idea de la singular, que ahora os cuento qué es, pues eran Josep Santacreu, que es experto en responsabilidad social corporativa y en fundaciones, es miembro de muchos patronatos y presidente de varias fundaciones. Carmen, que llevamos trabajando juntas muchísimo tiempo y es abogada y luego entenderéis por qué es importante tener alguien del mundo de que conoce la fiscalidad y esas cosas para ayudar en el proyecto, no solo de la constitución de la fundación, que da muchísimo trabajo, sino en algunos aspectos que nosotros queríamos trabajar dentro de la propia fundación con el proyecto que nos ocupa. Y yo que vengo de las artes gráficas, del mundo del diseño gráfico, y por eso mi interés en el arte, ¿no? Art singular es básicamente arte que no está en el mercado, que se sale de cualquier academicismo. Es un arte que viene de personas con enfermedad mental o con diversidad funcional. Y es un arte que es muy difícil que llegue al mercado porque los propios creadores trabajan dentro de entidades sociales, como veréis por ejemplo aquí, ¿no? Son personas que, pues, si bien tienen síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral, pues en este país pues están bien acogidos en sus propias fundaciones, que son expertos en cada uno de estos temas, y luego pues les proponen actividades y nosotros... lo que hacemos es ir detrás de estos proyectos, de estas entidades sociales y ver si realmente están trabajando temas de arte, y algunas pues han empezado y otras pues tienen, a lo mejor trabajan el tema de las manualidades, y lo que hacemos es convencer a estas entidades que son personas con muchísimo talento y que creemos que pueden desarrollar una actividad de arte y crecer como personas, porque... al trabajar esta actividad con los compañeros, pues se ha demostrado que no solo crecen en autonomía, sino en respeto hacia los demás, cuidar el material, guardar el material, o sea que hay un crecimiento personal. Pero luego también lo que genera esta actividad es que muchos artistas profesionales se interesen por el tema y al final se genera este intercambio, ¿no? Entre lo que son personas que están dentro de entidades y hacen su día a día dentro de esa entidad, y a veces son residencias, ni siquiera tienen una actividad social, y ese compartir con gente que viene de fuera, que son los artistas profesionales, y les aportan ese conocimiento y hay un intercambio pues como muy interesante. Los artistas profesionales nos hacen ese acompañamiento, ese seguimiento, esa formación y selección de la obra. Desde que pusimos en marcha el proyecto decidimos que era un proyecto de arte. Evidentemente es un proyecto social, pero básicamente es un proyecto de arte que defiende un tipo de arte, que es un arte que le llamamos singular, porque es un arte que sale
del individuo y que no sigue ninguna moda, ningún academicismo. Lo interesante también que se genera es que los familiares de estas personas de repente aparecen en una exposición, gente que nunca se había atrevido a entrar en una feria de arte. Nos invitaron a la Feria de Arte Contemporáneo en Barcelona, SWAP, como proyecto social, pudimos exponer las obras y bueno, fue interesante ver cómo personas pues, se acercaban al mundo del arte, gente que, pues, que te lo decían, que jamás alguien ha atrevido a entrar en una galería porque les parece que el arte es algo muy elitista, muy caro, que no entienden nada, pero como está creado por sus familiares, pues de repente son como mucho más receptivos, ¿no? Y bueno, pues pensamos que el arte al final es una herramienta de cohesión y de acercamiento. En pequeñas poblaciones, aquí por ejemplo, las fotos que veis es una pequeña población en el centro de Cataluña, en Guissona, hemos llevado la actividad de los campus de verano con los chicos que se han querido presentar a la actividad de arte y la verdad es que ha sido impresionante los chicos cómo han convivido, cómo han compartido, cómo han generado la actividad y los temas que han tratado entre ellos. Y luego abajo veis también un nuevo taller que hemos abierto en nuestra casa, hemos reconvertido un espacio que no servía para nada y lo hemos cedido a una entidad de la comarca que va a gestionar el día a día de este centro y son personas pues, con enfermedad mental o diversidad funcional. Y triangulamos también, pues, como explicaba Cristina, ¿no?, de la Fundación Carasó, que es interesante esta colaboración entre ayuntamiento que nos financia parte del sueldo de la persona que abre el local cada día, una fundación de referencia de la comarca que es la que gestiona los chicos, la actividad y el día a día y nosotros que hacemos este seguimiento y hacemos difusión de la obra de estos artistas. Siempre estamos acompañados de profesionales del mundo del arte contemporáneo que nos ayudan y haciendo charlas, formación y comisariado de las exposiciones para proponer un cierto nivel, ¿no?, en el recorrido de la exposición. Al trabajar en red con diferentes entidades de sociales de toda Cataluña, lo que percibimos es carencias comunes a todos y nosotros al final lo que hacemos es de portavoz de todas esas entidades y al final pues todas te dicen pues no tengo espacio para trabajar, me falta material, no tengo difusión, no tengo dinero para enmarcar, no puedo montar exposiciones, en fin, nosotros lo que hacemos es pues todo ese trabajo, ¿no?, de unificar criterios a la hora de formar, a la hora de enmarcar, de catalogar, de cómo impartir la formación y bueno, hacemos este seguimiento actualmente de unos 13 talleres en Cataluña, seguimos explorando más entidades que quieran sumarse a esta actividad de arte y hemos expuesto a unos 50 artistas, aquí tenéis unos cuantos, que ya han sido premiados en algunos certámenes y son artistas a los que seguimos, formamos y acompañamos como cualquier otro artista profesional. Esto es un poquito lo que os quería yo contar de Art Singular. Y ya está, ¿no? Ya está. ¿Por qué nos presentamos a Cataluña Cultura? Pues porque pensamos que era un foro súper interesante, ya que es como, bueno, es un punto de encuentro entre empresa y proyectos culturales. Por un lado tenemos esa posibilidad de intercambiar nuestra experiencia con empresas y que ellos nos expliquen cómo funciona el mundo de la empresa para crecer y mejorar el proyecto y pues por supuesto tener ese acompañamiento de otros proyectos que siempre ayudan y más nosotros que somos un proyecto de alianzas pues era muy interesante encontrarnos con otros proyectos. Vino la pandemia después de habernos presentado y eso que nosotros queríamos que era generar relaciones y alianzas pues se ha visto un poquito mermado pero aún así hemos podido recibir una formación increíble durante muchísimo tiempo, no solo 2 meses, yo creo que ha sido más largo. Y la formación que hemos trabajado con Cataluña Cultura, básicamente, como decía Maite, son herramientas de marketing. Que yo pienso que es una palabra que ha sido muy maltratada, el marketing, y realmente el marketing es una metodología que yo quiero defender aquí, que es una metodología súper útil,
que las empresas lo tienen clarísimo y, pues, por ejemplo, os cuento lo que nos, los temas tratados, ¿no? Temas de comunicación, la búsqueda de públicos, el desarrollo del dossier de patrocinio adaptado a, aquella, a, que, a tu interlocutor, la medición del impacto, qué es una organización, qué es el liderazgo, el design thinking, el fundraising, las formas jurídicas que puedes tener en cuenta para crear tu proyecto, el tema de patrocinio, el posicionamiento, todo esto que cuando estás creando un proyecto cultural, tu creatividad hace que todo eso lo dejes de lado, ¿no? Entonces te viene un Xavier, que tuvimos la mentoría, y me dijo, a ver, lo que me estás contando está muy bien y es muy bonito y es muy creativo, pero si tú quieres continuar en el mercado y quieres crecer, me tienes que hablar en otros términos, ¿no? Defíneme cliente, tipos de cliente. Me dijo una palabra mágica, me dijo continuidad. Si yo en un proyecto no veo continuidad, difícilmente me va a interesar, ¿no? No me voy a meter en algo que no adivine yo que hay cierta continuidad. Y bueno, todo esto te lo da la visión empresarial y al final lo que haces es generar una metodología y con esa metodología pues puedes escalar tu proyecto y hacerlo más grande. Básicamente yo creo que ha sido estos meses de poner, de escribir y de generar metodología dentro del proyecto. Muy bien. Oye, pues si os parece, empiezo a explicar yo. Empiezo detrás de Eva, que también os he de decir yo que creo que es uno de los buenos ejemplos que han pasado por Cataluña Cultura, por la Fundación Cataluña Cultura, porque ojalá todo el mundo tuviera esta capacidad de absorción como una esponja, ¿verdad? De conceptos a la vez, porque a veces son muchos y después hay que ordenarlos y clasificarlos, pero te felicito otra vez, Eva, es decir, lo estáis haciendo bien, ¿no? Hay una cosa que desde la empresa nosotros, claro, cuando Cataluña Cultura nos propone desde su patronato a no solo dar un dinero al año para una organización que ya está funcionando bien, y unos premios y una articulación de una metodología, aparte de esto, Cataluña Cultura, pues yo creo que con razón nos solicita a las empresas, oiga, involúcrese usted en el quehacer de transmitir este conocimiento que busca la cultura hoy en día, ¿no? En Fluidra, en concreto, nos ha pasado de que, claro, el día a día de una compañía es súper exigente en los resultados, en el margen, en la continuidad, en los indicadores económicos, en tantas cosas, ¿verdad? Y esto, para mí, que tengo un perfil más o menos financiero, pues fue un choque cuando me encontré con la cultura, ¿no? Nosotros tenemos incluso dentro de Fluidra una aceleradora de negocios más clásica, ¿no? Orientada en el mundo del agua, pero es una aceleradora de negocios. Al final te vienen emprendedores con grandes ideas y con, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Yo os diría que lo que estamos planteando aquí es algo similar, pero en el mundo de la cultura, ¿no? Y en el mundo de la cultura, al final, las personas que vienen son emprendedores, sí, señor. Lo que pasa es que son del mundo de la cultura, pero emprenden, ¿no? Hay una máxima que en el mundo de emprendedor empresarial se dice que hay más dinero que buenas ideas, ¿no? Esto se dice en el mundo de la emprendeduría. Hay más dinero que buenas ideas. Esto viene a decir de que es difícil encontrar aquella idea fantástica, unicornio, que sea capaz de prosperar. Lo que sí que es verdad es de que en la cultura pasa al revés. En la cultura yo me he encontrado que hay muchísimas más ideas que dinero disponible. Y dinero disponible tanto desde el ámbito privado como en el público. Hay muy poco dinero disponible hoy en día para esto. O estamos muy lejos de poder balancear lo que pasa en el ámbito de los negocios, ¿no? Bueno, entonces una empresa como Fluidra se mete en esto a través de Cataluña Cultura y tiene la oportunidad de ver estos proyectos, ¿no? Y sí que es verdad que al principio en nativo te encuentras proyectos que todo aquello que tiene que ver con la rentabilidad parece que sea una herejía dentro de la cultura a veces, ¿no?
y vas viendo, y esto es la gran labor que está haciendo Cataluña Cultura, creo, es que esto está girando, ¿no? Y digo, oiga, no, yo quiero ganar dinero para lo que decías tú, Eva, ¿no? Para continuar en el tiempo, ¿no? Para poder permanecer en el tiempo y cuanto más tiempo esté yo, pues mejor acción social haré. Es automático esto. Si estoy 100 años, es mucho mejor que si estoy 2, ¿no? Por lo tanto, yo os diría que esta concepción, esta introducción, o la introducción de esta concepción por parte de esta metodología para nosotros es fundamental. Y ahora me pongo la gorra de la empresa que pone dinero y colabora con un proyecto en concreto cultural, ¿no? Y el otro día pues estábamos analizando nuestra cartera de proyectos que apoyamos y los primeros, cuando la pandemia, es muy curioso porque los primeros casos que nosotros apoyábamos eran aquellos donde ya estábamos, porque el razonamiento era quizá muy simple, pero era muy básico, y es, ¿qué fracaso sería que aquello que he estado apoyando durante 3 años o 4 ahora por la pandemia se hunda? ¿Verdad? Es un fracaso para el mecenazgo, para el patrocinio, para el que hace un intento de que aquello funcione, ¿verdad? Y es muy curioso porque la empresa piensa de esta manera, ¿no? Por tanto, si piensa de esta manera la empresa y entendemos de que la cultura debe tener un porcentaje elevado de apoyo desde el ámbito privado, hemos de convencer a los proyectos culturales de que piensen en continuidad. ¿Por qué? Porque será una manera implícita de convencer a la empresa que les pueda apoyar, ¿no? A partir de aquí, todo lo demás ya es muy conocido. Nosotros como empresa, pues cuando has tenido que lidiar con múltiples estados o operaciones societarias de todo índole, pues ¿qué ocurre? Que cuando analizas un proyecto, los analizas desde tu punto de vista de viabilidad y de continuidad. Y aquí yo creo que es donde quizá ayudas a poner el foco en las cosas importantes, ¿no? Lo que decía Eva, de quién es tu cliente, quién es el que dependes o del que sobrevives o del que te paga, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta es yo creo que es la labor buena que nos ha permitido introducirnos aquí. Antes de hablar de Arsingular, ha salido el tema de AIMS. AIMS es un proyecto, imaginaros, de unos músicos que recolectan o captan chavales, jóvenes, con un talento fuera de lo normal por toda Europa y que no tienen recursos económicos. Y para eso hacen un festival orientado hacia esto. Y hace ya más de 8 años que está funcionando, y está funcionando pues muy bien, ¿no? Esto es, pues con ellos nos sentamos, hicimos un plan de negocios, hicimos una manera de administrar incluso los presupuestos anuales para dar entrada al presupuesto del año siguiente, y siempre viendo, no estoy en un ejercicio, sino estoy en un ejercicio y medio o dos para adelante. Y esta manera de ver las cosas, pues yo creo que nos ayudó, ¿eh? Nos ayudó a los dos, a ellos a entender cómo se gestiona desde una empresa la viabilidad económica, y a nosotros como empresa, yo os diré que el beneficio ha sido, yo creo que mayor. Porque la introducción del concepto cultural en una compañía abre la cabeza a una madurez empresarial concreta. Aquí se nota mucho cuando una empresa tiene madurez empresarial o no la tiene. Cuando una empresa se dedica exclusivamente a sus resultados, es un tipo de empresa, y cuando la misma empresa se plantea retornar a la sociedad ámbitos como la cultura, por ejemplo, o el bien social en general, igual, es otra manera de pensar y otra manera de madurez, ¿no? Por tanto, yo diría que esta colaboración al final es recíproca. Podemos trasladar conocimiento a los proyectos y podemos inundar de este aire o esta pintura de necesidad social y cultural dentro de la compañía. Yo más o menos con esto acabo, y creo que esta es la síntesis de nuestra experiencia con Cataluña Cultura y los proyectos que manejan. Perdón. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Maite. Hay preguntas para vosotros y vosotras, como era de esperar.
os digo algunas. Maite, pregunta que el Comité de Evaluadores Externos, ¿puedes explicar qué tipo de colaboración es esa? Pues mira, lo que hacemos, tenemos un comité que son unas 18 personas y está formado por gente de las empresas que tenemos como miembros de la fundación, pero además tenemos expertos en cultura y en empresa, profesionales, que muchos de ellos van a ser los formadores de estos proyectos culturales, que también evalúan estos proyectos. Luego tenemos una serie de parámetros, la innovación, el impacto, los públicos, la repercusión, la antigüedad, que todos se evalúan siguiendo unos criterios ya preestablecidos y al final tienes ahí, ¿no?, un ranking de lo que postulan estos proyectos y ahí vamos haciendo para ser lo más objetivos posibles, pero sí que se crean unos debates muy interesantes porque muchas veces sabéis que el resultado final numérico a lo mejor no aprecia otras circunstancias que en estos debates de los comités de evaluaciones sí se tienen en cuenta. Gracias, Maite. Eva, para la pregunta de esa formación que ofrecéis, ¿cuál es vuestro índice de éxito? Para Maite la pregunta, ¿verdad? Aquí pregunta para Eva, pero bueno, puede ser que sea para... Como tenéis el... Debe ser también para Maite, como tenéis el mismo nombre en el... Debe ser también para ti, Maite. ¿Puedes repetírmela, Fernando, por sí, favor? Sí, tras esa formación que ofrecéis, ¿cuál es el índice de éxito que tenéis? Bueno, depende de lo que contemples tú como éxito. A ver, los proyectos están muy agradecidos. Para nosotros siempre decimos que el éxito de esta fundación pasa para que los proyectos que han pasado tengan éxito. Éxito en cuanto a hacer todos estos cambios de implementación. Habrá proyectos, los proyectos son personas que estarán más abiertos a interiorizarlos y hacer todos estos cambios que les proponemos y habrá otros que no. Nos hemos dado mucha cuenta también que es muy importante la formación de equipos, como comentaba Eva, y dirección de equipos. ¿Por qué? Porque a menudo hay proyectos culturales que son micro empresas con muy pocas personas que están haciendo de todo y la gestión de cómo lo hacen pues será muy importante para garantizar este éxito, ¿no? A Xavi también lo decía, felicitaba a Eva al principio porque Eva han sido uno de los proyectos que han dejado que les saquemos de su zona de confort de manera total, ¿no? Y luego estará, nosotros consideramos que todos tienen éxito porque al final parar un momento en tu actividad y que tengas inputs externos, porque si no, siempre ves las cosas desde tu mismo punto de vista. Que haya profesionales que te dan inputs desde distintos aspectos y desde sus puntos de vista, siempre aporta riqueza a ese proyecto cultural. Gracias. Esto sí, para ti, Eva, para Art Singular, ¿cómo escogen las obras? ¿Quiénes se encargan y bajo qué forma? Todo el seguimiento, formación y selección de obras son profesionales del sector del arte contemporáneo, son voluntarios. Nosotros, Josep Santacreu, que es el nombre de nuestra fundación, que es mi marido y yo, llevamos muchos años moviéndonos en temas del arte, visitando ferias, comprando arte, yendo a galerías y a estudios de artistas. Y al final somos una gran familia y yo cuando a un artista profesional le digo que si me venga a un taller a ver obra está feliz, está encantado porque yo creo que recibe mucho más de lo que da. Son historias de vida y luego es una visión de la realidad totalmente diferente. Y diferente y no tanto, porque al final el artista profesional que está muchas horas en su estudio también están como recluidos, ¿no?, en esa cueva que es el estudio y al final también hay muchos puntos en común con estos creadores y al final son creadores todos. Pero sí que nos hemos puesto como parámetro fundamental que toda la actividad artística que nosotros queremos presentar al público esté seleccionada y avalada por profesionales del sector del arte contemporáneo. Nosotros somos un proyecto de arte.
Muchas gracias, Eva. Maite, dos preguntas más para ti. Hablaste hasta el final de la rica relación creativa empresa-cultura. ¿Puedes dar algún ejemplo? Bueno, yo creo que esto nos lo ha contestado Eva y Xavi muy bien, ¿no? Xavi lo ha contado muy bien, todo lo que aporta el proyecto cultural a la visión de empresa y a la madurez de la empresa y lo que aporta la empresa al proyecto cultural. Es esto. Vale, también, bueno, pues dice que vuestra labor es bastante útil, bueno, por decir, utilísima, y pregunta si hay... O algo parecido a Fundación Cultura Cataluña Cultura en el resto de España. La verdad es que no lo conocemos y ahí está nuestra relación tan, tan próxima con el Ministerio, porque sí hay mucho interés de que se pudiera replicar una fundación o alguna organización similar en otras comunidades autónomas, porque se está viendo que está funcionando muy bien y que la labor es muy importante y muy necesaria. Y la verdad es que se han acercado gente de Baleares, gente de Murcia, pero como tal, el mismo concepto, ahora por ahora no lo desconocemos. Reyes, pregunta para Xavi y para Eva. Hablando en términos de sostenibilidad y continuidad, ¿hay un mínimo periodo de vínculo empresa-proyecto cultural establecido en vuestras bases? ¿O esa relación se genera a nivel interno entre empresa y proyecto cultural? Yo diría que aquí hay dos conceptos, ¿no? Uno, cuando haces el planteamiento, has de hacer un planteamiento económico a largo plazo, ¿no? Esto es fundamental y yo me refería más a este punto. A partir de aquí, si ha lugar establecer un convenio de colaboración a largo plazo con un proyecto, es verdad que aunque los convenios de colaboración sean anuales, difícilmente... Es muy difícil que los convenios superen el año o los dos años, como mucho, más allá de grandes acciones o de acciones que salen en los periódicos, me refiero. La visión de la empresa es continuista, es absolutamente continuista. Y aunque yo firme un convenio anual, su renovación será prioritaria respecto a otros proyectos que tengan que venir de nueva cuna, ¿no? Esto desde el punto de vista de la empresa. Déjame que os cuente que este año de forma extraordinaria la Fundación hemos podido ahorrar un dinero porque no hemos podido hacer los actos presenciales y nos reinventamos, hoy lo hicimos todo vía debates online. Luego este dinero lo hemos invertido en aportaciones en especie que hemos dado a los 9 finalistas del premio. El premio ha sido para uno y los 9 restantes de los 10 finalistas han recibido pues diferentes... temas en especie. Y os tengo que decir que antes de que esto se supiera, alguno nos decía, oye, pero si ganamos el premio, ¿tendremos derecho también a mentorías? ¿No? Porque al final casi se valora más el tú tener una persona a tu lado que te vaya guiando y que te acompañe, que el hecho de tener un dinero que, oye, que la ayuda económica nunca va mal, pero que realmente los proyectos, cuando han tenido un mentor al lado, lo que desean es pues eso, ¿no? Y normalmente ya hacemos el matching viendo las necesidades del proyecto y el interés de la empresa. Luego ahí pasan cosas muy interesantes. Y les cuesta, claro, les cuesta hacerse mayores y dejar al mentor porque al final son relaciones personales. Y nosotros ahí les decimos, oye, tienes que enamorar a la empresa. Cuando la empresa se enamora del proyecto cultural, va a ser muy difícil que os dejen, ¿no? Porque la relación es a nivel personal. Solo añadiría, perdona, Fernando, una cosita muy rápida. Una de las cosas donde hay que a veces insistir más en los proyectos culturales que me he encontrado yo, en la experiencia que hemos tenido nosotros, es en reforzar la gobernanza de los proyectos. La gobernanza de los proyectos es muy típico que en el ámbito cultural solo haya perfiles culturales, ¿no? Y esto hay que empezar a dar cabida a ámbitos distintos, ¿no? Como en una empresa, comentaba antes Eva, la fuerza del marketing por un lado, la fuerza industrial por el otro, el financiero, el de compras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento que la variedad de los perfiles puede enriquecer las decisiones de la dirección o la gobernanza de los proyectos culturales. Muchas gracias, Xavi. Y ya las dos últimas, Maite.
Bueno, pregúntate si ese jurado son contratados por la fundación. Si tiene alguna relación laboral con la fundación. Hay jurados, hay parte del jurado que son miembros de la fundación y parte que son gente de pues incuestionable profesionalidad, ¿no? O sea, siempre intentamos mundo de la empresa y mundo cultural representado, sí. Pero el jurado no cobra, lo hacen de manera absolutamente altruista, colaboran con la fundación y están contentos de conocer a esos proyectos culturales. Sí, Claudio también pregunta si apoyáis la incorporación de los artistas en el circuito de cultura, si hay apoyo a galeristas y marchantes. Tenemos un convenio con el Gremio de Galeristas de Cataluña, pero la fundación, toda esta formación la damos siempre a proyectos culturales, no a artista individual. Lo que hacemos con los artistas individuales es que para el premio Impulsa de cada año contratamos a un artista individual que nos hace lo que es el premio en sí. Y vamos variando cada año. Muchas gracias, Mate. Aquí hay también para Xavi una pregunta que dice Alicia, que en mi experiencia buscando sponsors privados para un festival siempre me he encontrado en el empresario local mucha reticencia, pese a presentar un buen proyecto con fuertes impactos locales en imagen. Siempre he solicitado a la administración u otros sponsors esa necesidad de ir de la mano, que creo que cumple esta fundación perfectamente. Sí, sí. Sí, perdona, ¿había algún...? No. Vale, yo en esto, fijaros de que la empresa con los años ha migrado un poquito la forma de analizar todo el tema de la responsabilidad social corporativa, etcétera. Es decir, es verdad que antes los indicadores eran de imagen, yo diría, muy directa, ¿verdad? Para cuando uno se plantea el evento, ¿no? Pero cada vez más, y esto las nuevas generaciones de gente que suben lo tienen en consideración, cada vez más es muy curioso porque la observancia de la gente de fuera de una empresa que tiene sobre esa empresa, cada vez más está relacionado con el tema de la sostenibilidad, el apoyo y temas y ámbitos fuera de lo económico, ¿verdad? Entonces, la imagen o la reputación cada vez sube más. Dicho de una manera, es decir, a igualdad de resultados económicos, la gente le gusta invertir más en una empresa sostenible y que cuida el ámbito local y que se preocupa por la cultura que una empresa que no lo hace, ¿no? Entonces, este enriquecimiento en la empresa cada vez sube más. Por lo tanto, y por eso yo hablaba antes de esa madurez de la empresa, porque se da cuenta de que la percepción de cómo negocio, de su negocio, se altera más allá de la imagen directa de un evento o de una imagen en concreto. Es un tema más global, creo yo. Me comentaba también hace poco un empresario que cada vez más las nuevas generaciones, a la hora de decidir dónde van a trabajar, buscan empresas que tengan valores, asociadas a ciertos valores, ¿no? Y para la captación y la retención de talento joven, de esta otra generación que está subiendo, realmente para ellos es importante decidir dónde van según la empresa, que sea, como dice Xavi, esté en un grado de madurez y esté asociada a ciertos valores, que no otra que haga lo mismo, pero que no contempla todos estos aspectos. Gracias. Y ya vamos a terminar. Preguntan Xavi que si precisamente vuestro modelo de acelerador, si también conocéis de algún modelo parecido en el resto de España de acelerador de negocios. Sí, y tanto hay muchos. Lo que ocurre es que nosotros éramos una aceleradora industrial, claro, es decir, Fluidra tiene manufactura y por lo tanto el tipo de aceleración no era digital, que es la que es más corriente. Y no era marketingiana, no, era industrial pura y de desarrollo de producto. Pero sí que es verdad que esto te afecta a las fases o al tiempo de aceleración. Las cosas se alargan un poquito más y los importes de inversión suben. Pero en esencia hay muchas aceleradoras y muy buenas en todo el territorio, ¿eh? Y hay grandes empresas, Mercadonas y demás, que tienen grandes aceleradoras y que les funcionan muy bien. Yo, último, Fernando, sí. Si me permites, sí, la pregunta de lo del festival. Yo creo que como dice Xavi, ¿no? Las empresas han madurado en esto
de en qué aspectos sociales quieren implicarse y ya no buscan tanto que aparezca su marca en un escenario, sino que tu proyecto pueda también interiorizarse en la empresa y que los trabajadores de esa empresa puedan participar de ese proyecto que están apoyando, por un lado, es decir, hacer un poco de responsabilidad interna y hacer un programa de voluntariado dentro de la propia empresa y hacer que toda la organización sienta ese proyecto como suyo. Y de hecho yo cuando tuve la mentoría con Xavi, a mí se me ocurrían un montón de ideas para hablar sobre el agua desde el punto de vista artístico, de la sonoridad del agua, de la plasticidad del agua, y yo pensaba en que podíamos crear un proyecto artístico juntos hablando del agua, ¿no? Y yo creo que lo que quizá los proyectos tienen que proponer a las empresas esa flexibilidad de decir, oye, yo voy a desarrollar un proyecto no para mí, sino creémoslo juntos. Y a veces queremos vender la idea de yo hago esto y quiero que me lo patrocines. Bueno, tú haces esto, pero a lo mejor podemos hacerlo de otra manera y que salgamos ganando los dos. Y esa flexibilidad en los proyectos culturales no siempre está presente. Yo creo que tenemos que ser un poquito más flexibles y escuchar un poquito más el mundo de la empresa. Son expertos en generar recursos, que es lo que necesitamos los proyectos culturales, y saben cómo generar los recursos y creo que el binomio proyecto-empresa es fantástico. Muchas gracias, Eva. Y ya por último, porque no quiero, como sois los últimos, estoy abusando de vuestro tiempo. Nosotros encantados de ayudar en lo que sea, Fernando. Pero ya la última, Xavi dice, vuestro primer acercamiento a colaborar con proyectos culturales ha sido a través de Cataluña Cultura y qué os motivó a iniciar esta colaboración con la cultura. Y ya esta es la última, de verdad. Sí, nosotros, es rápido, nosotros antes de tenemos también la Fundación Fluida, ¿no? Entonces, la Fundación Fluida nace de la evolución de una idea de gestión de la responsabilidad social corporativa de una empresa. Muy bien, entonces, se madura hacia ese punto. Y sí que es verdad que participábamos en proyectos culturales, pero lo hacíamos como siempre. Te llamaban, lo veías bien, querías apoyar a la comunidad local, que era un punto que le estábamos dando vueltas. Si somos importantes, si somos extractivos de beneficios en una localidad, en una comunidad, bueno, pues es lógico devolver a la comunidad, a la localidad, pues parte de eso, ¿no? Y sí, poníamos dinero, pero no nos involucramos. Entonces, lo que nos ha permitido Cataluña Cultura a nosotros es no solo esto, sino remangarnos, sentarnos con el proyecto, hablar del proyecto, hablar de cosas en concreto, mucho más cerca de aquel mecenazgo quizá pues importante a nivel económico o no, da igual, pero más lejano y más anónimo, ¿no? Es decir, que el acercamiento a la cultura sí que estaba, pero no de esta forma. Pues muchas gracias, Xavi, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Maite. Creo que ha sido muy interesante para todos. Bueno, pues esta experiencia que es enriquecedora y que habla precisamente del partenariado, lo importante que es el partenariado de muchos aspectos para potenciar ámbitos de interés cultural como lo que estáis haciendo. Y nada, a todas y todos deciros que mañana, de nuevo, a las 9:30, estaremos en estas jornadas. Como os decía, mañana van a ser cuestiones muy, 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 muy concretas, herramientas muy concretas. Hablaremos de identidad verbal y de comunicación. Hablaremos de ser creativos a la hora de vender nuestros proyectos. Hablaremos de patrocinio cultural y de cómo gestionarlo. Y hablaremos también de dos casos muy prácticos de empresas con proyectos culturales y de medios de comunicación y cómo es su modelo de financiación y su modelo de comunidad. Bueno, pues nada más y muchas gracias a todos y todas y nos vemos mañana.